Buenas noches, ¿qué tal todito? ¿Cómo estáis? ¿Qué sueñito que hace hoy? Voy a hacer un mini mini chiqui stream. Super chiqui porque tengo mucho sueñito. Rachita de semanita. Ariga ¿Dónde no, acá en el hospital. ¿Por qué estás en el hospital, y no? ¿Qué ha pasado? ¿Has bien o qué ha pasado? Chisme, chisme, porfa, chisme, chisme. Mm -hmm. Mucho chisme. Se ve que la muerte en serio me quiere llevar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Be right back. <laughs> hola, Jacob. Por cierto, hola, no. Hola, Jacob. Hola, mi Grizzly. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todito? ¿Cómo habéis pasado el día? Qué tal, señorita picola? Hola, mi rambo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, todito? A ver, a ver, Espera, hay, hay que leer el chisme, hay que leer el chisme. Ayer estaba en el bus y un conductor derrapó. Estábamos en un puente y una cosa llegó a la otra y ahora estoy en el hospital por una fractura en mi brazo. A ver, recapitulemos. Ayer estaba en un bus, ¿ok? Y el conductor derrapó. Se puso en plan de ta Estabas en ese plan, ¿no? El de conductor Y no se te hizo Yo no sé que estaba ahí Saló ¿Vale? Una cosa llegó a la otra Aquí otra no lo sé Quiero pensar que en un puente que no sabéis ¿O el derrape os habéis estrellado con el autobús? O... Espero que no. Sería, sería demasiado desafortunado. Pero, pero claro, es que una cosa llevó a la otra. ¿A qué cosa llevó? Una fractura en mi brazo y tres costillas rotas. Es que claro... Yo he montado en carro derrapando. Yo no, yo no derrapa porque yo no sé conducir, pero yo tengo que montar en, en coche, en cual pues, el, el, el conductor barra la conductora uh, les apetecía pues, hacer tonterías, ¿vale? Y yo, en plan, pues en vez de decir no hagas locuras, nos podemos matar, yo en plan, haz lo que quieras, ¿sabes? Y, y llegaba a derrapar pues con, con, con su coche para habernos matado, sabes, para habernos matado. Pero Tamp también te digo, tampoco me hacía gracia. Yo estaba en plan de ir, qué haces, pero bueno. Pero nunca, nunca me he me visto que si con costilla rota, brazo fracturado, no, nunca me ha pasado nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, Supongo que en un bus es diferente porque no hay vas con con protección, ¿sabes? No vas con, ¿cómo dice? Con correas, con el cinturón, me refiero, de seguridad. Es normal, claro. Pero, pero, ostras, ¿qué? Una fractura de brazo. ¿Puedes... Bueno, no sé si se puedes. Pero deberías de poder demandar algo al conductor. O, o a la empresa de, de... de conducción o alguna cosa, ¿sabes? Pero algo se tiene que poder hacer. Un segundo, que acabo de, de liarla y acabo de poner el chat en un sitio que no debería de estar, porque ahora no veo nada por culpa de eso. ¿Así lo puedo mover un segundito? Los puedo desplazar tantito hacia la derecha. Ay, mejor. Es si no nos no, leo, no puedo. A consigo. ver, un momento. No puedo. Ay, que cierro el OBS casi. Estoy bien boba. A ver si puedo hacerlo desde aquí. No puedo. Ah, estoy intentando ajustar. Un segundito. Vale, ahora. Lo he vuelto a hacer gigante otra vez. Vale, doble clic. Doy 300 clics al momento. Ahora. Eh, a ver, un montón de... Moretones, pero no se preocupen, chiquitas. La cara de esta garanza vieja y lesa. algunos raspones. ese es el chisme de hoy. Pero, pero, y no, no puedes denunciar a la empresa o algo, es que no es normal, ¿eh? Por cierto, chévere, yeah, muchísimas gracias por tu heart rate, ¡Guau! Mm -hmm. ¡Toxic! También muchísimas gracias princesa por mi host raid. Os quiero un montón. Thank you for your host rate, My sweetie. Es Ryan, Ryan, Ryan o Rian, ¿cómo te llamo? Y muchísimas gracias por tu follow. ¿Cómo estás? Por cierto, ¿qué tal tadito? Hablamos de que Inu ha tenido un accidente. Oliwis, Es muy culero, te saltaste la acción. Bueno, la acción era, era lo de ir a, a a toda velocidad con el al bus y, y derrapar. Así eso te parece poca acción. Muy buenas noches, buenas noches mi taxi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tadito? Hoy estaré poco, unos 30 minutos porque tengo que salir a la uni. No te preocupes, mi Dark. Hoy, eh. Yo no pretendo estar mucho, mucho. Intentaré estar poquito porque necesito dormir. He madrugado. Y no lo vais a creer. He madrugado, ¿vale? Como siempre. Yo me suelo levantar para las 4 de la mañana. Eh, después de las 4 de la mañana le tengo que dar el biberón a mi prima. Que mi prima siempre come a las 4 de la mañana. Le he dado el biberón a mi prima. Y según le he dado, que, que, a ver, se lo doy, o sea, se lo doy no, se lo preparo. Porque ella ya, entre comillas, come solita, ¿sabes? En la propia cunita suya, yo le doy el beberón, ella se lo toma. Obviamente, yo vigilo para que no la lien, ¿sabes? Y, y poco más. Se lo toma, cuando ya no quiere más o lo que sea, se vuelve a acostar y duerme otro ratito. Eh, friego, pues, lo que haya dejado sucio, en plan de la preparación de. De, de, de su biberón y, y hasta ahí bien vale Hasta ahí ya está Luego claro, Horus normalmente eh, Pueden pasar dos cosas Yo Horus tenga ganas de hacer pipi o caca Le llama a la puerta Y yo le pues, saco para hacer pipi, caca o lo que sea Le doy un mini paseíto Mini en plan ahí, ahí Fuera ahí, aquí al ladito solamente así si quiere hacer pipi o caca o lo que sea eh, También saco a la perrita Está muy mayor, la perrita está muy mayor. Y a veces que se hace pipí pues, en, en el salón o lo que sea, o incluso a veces que se escapa el pipí en su camita. Que es una perra que está muy vieja ya. Entonces es que se escapa, no, no se puede hacer nada. Pero yo, si puedo, me la llevo también. Pero claro, no puedo sacar a ustedes al mismo tiempo. Entonces, bueno. Entonces, le doy un paseíto también a, a ella. Y depende si está despierto o no. Rocco, que es el, el bulldog inglés, si está despierto. Eh, cuando llego, obviamente, eh, pues le pongo su correa y le doy un paseo aparte a él, porque no puedo controlar a tres perros al mismo tiempo. A los dos chiquitos sí, porque se va a pesar un poquito y demás, pero cuando es el grande no puedo. O sea, al grande lo llevo aparte. Además que con el loro no se lleva muy bien, entonces no me gusta que pasen muchas veces... Para, 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 para. No me gusta que muchas veces vayan juntos paseando. Porque hay veces que ha habido. de que uno tira por un lado, el otro se enfada, no sé qué, entonces no. Nada, no, aún si voy yo sola, ¿sabes? Entonces, bueno, saco a pasear a, a los perritos. Si está despierto Rocco, pues le saco también a pasear. Si no, pues bueno, pues no le saco a pasear. Hago mis caceres y ya alguien le sacará. Si no, pues luego tengo yo el castigo por parte del perro y que se hace pipí y caca en el salón. Y yo me de, bueno, pues nada, pues se limpia, qué remedio, ¿sabes? Se va a hacer, no pasa nada. Que eh, el de por sí intenta aguantar, intenta pedir tal, pero claro, es que si no se puede, no se puede, no tengo tiempo para sacarla a veces. Ah, luego ya me hago una mini mini cabezadita, o sea, me echo a dormir igual 15-20 minutos. Y esos 15-20 minutos que me duermo es hasta que se despierta la larva, eh, que ya empieza como tal. Y dependiendo del día, si es fin de semana o no, pues la. La llevo pues con sus papás, con su mamá, es fin de semana y si no es fin de semana, pues, pues la tengo yo. Y me pongo manos a la obra con ella, en plan de cambio, la baño, la, ¿sabes? La, la, la condiciono y luego la dejo pues un poco, pues ahora ya como empieza a gatear, la dejo un poco en el suelo para que juegue con sus juguetes tal, obviamente en una zona que, eh, que esté bien, que no esté sucia y nada, ¿sabes? después de la limpiado y mientras pues baño a la otra a mi prima me encargo de lavar, también hacer lo mismo luego lo más rápido con la con mi prima que con mi sobrina porque mi sobrina eh, no no entiende estas cosas mi prima pues sabe más sobre la rutina mi, mi sobrina todavía está aprendiendo la rutina luego ellas se quedan jugando un ratito y mientras ellas están no he dicho nada no he dicho nada ¿What? ¡Oye! ¡Oye! Te estás usando muy mal, ¿eh? El... 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 Ya después de... eso... Cuando ya... No sé, ya... En todo ese rato... Igual ya me llegan las 9, las diez, ¿Sabes? Entre una cosa y la otra... Eh... Porque cada claro, día se quedan jugando, se quedan cateados, me quedo jugando con ellas. Yo mientras voy limpiando. Pues para cuando termino ya serían como las 10 aproximadamente. Las 9, las 10. Pero se me olvidó que yo tenía que ir al médico. Y me he estado a, a hacerme la, la mini mini siesta de otros 15, 20 minutos, media horita. Y cuando me he despertado, pues me he quedado como, ¿cuá? ¿cuá? Porque, claro, me tocaba despertarme para darle el desayuno a, a la larva. La larva no desayuna hasta las 9, 10, por ahí. Más o menos, aprox. Entonces, claro, he visto que, que eran las 10 y tengo un mensaje de que tengo que ir al médico. ¿Vale? Y yo, F, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? Pues le he puesto en su sillita. He dejado a mi prima con pues, alguien que está fatal que no, no están muy aptos para estar, quedarse con las larvas, pero bueno, yo me he a mi sobrina igualmente. A mi prima no me la he llevado, me llevaba a mi sobrina. Y me la he llevado. Y me he hecho gracia porque iba al ginecólogo. ¿Eh? Ahora, ahora termino de leernos y tal, ¿vale? Eh, me he hecho gracia porque <laughs> estoy con el carrito y claro, yo con cada sueño no me he maquillado y no es lo más rápido que posible y así he llegado tarde. Y digo, digo perdón, 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 es que él les medio explicado un poco... que entendían por qué me he tarde, y digo, es que estaba dando de comer a, a, a la pequeña. Lo sea, he dicho así. Para, 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 para. Y me hice con cara de cansada y, y digo, perdón, es que estaba dando de comer a la pequeña y, y bueno, se me ha pasado el tiempo, lo siento mucho. De hecho, me he quedado dormida, ¿sabes? Y en eso que les digo, de que. Usando ladridos. ¿What? No ladridos. Bueno. Para, 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 para. Bueno, y en eso de que. <laughs> y en eso de que le estoy diciendo eso. Eh, está la enfermera mirándome fijamente. Me dice, no, no te preocupes, no te preocupes. Eh, los niños son lo más importante, no sé qué. Los niños son lo más importante, tú no te preocupes. Eh, no tienes con quién dejarla. Y yo, en plan de eh, bueno, en verdad no, porque a ver, he dejado a la chiquitilla pues a, a, a cargo de alguien, pero claro, es que pues solo voy traerme una, así que bueno. Y se me queda así, dice, bueno, no te preocupes, te puedes sentar ahora, eh. Y digo, ah, ahora ya puedo entrar. Y, y, y yo en plan de, what? No, no me van a da dar cita para dentro de, no sé, cuántos meses, ¿sabes? Que lo eso. me eso. Me dicen que me van a dar cita ya. Yo, ok, vale. Yo puedo, puedo pasar en un rato. Primero van a pasar dos personas y luego yo digo, vale, perfecto. Llego, vale, entro. Y y ¿verdad, ¿verdad lo que lo que ha pasado, es que no, no estoy flipando, pero la culpa es mía, ¿eh? La, la culpa de esto de lo que ha pasado hoy es, es mía, pero bueno, no pasa nada. Diego <laughs> Y claro, la larva la han dejado. La han dejado aparte. Vamos a ver la larva. Hola, hola. Ay, ay Ay, ¿qué? bueno, os sigo contando. Pensaba que estaba durmiendo, sé que puede hablar más alto porque no está dormida, hasta que A ver, mi El micrófono fuera de su alcance. <laughs> pues os sigo contando. Llego al médico, ¿vale? Y me dicen eso de que no, que no, que no puedo, que no puedo tener a la niña en brazos, ¿vale? Mientras me, me oscultan o algo así, ¿vale? Y yo, ¿vale? Claro, yo no sé para qué estaba en el médico, ¿vale? Yo no lo sé De repente me pone eh, que tengo pues, ginecólogo, ¿no? Os voy a contar un poco por encima eh, Yo sufro de amenorrea Algunos ya lo sabéis Sufro de amenorrea ¿Qué es la amenorrea? Para que no lo sepa, la amenorrea es Una ausencia total o parcial de, del periodo, ¿vale? De la regla ¿Cómo? Oye, que no estoy con cosas Seison. La cuestión es de que eh, yo, yo como tal eh, Voy nuevamente al ginecólogo Pues a que me hagan revisiones de Pues de esto, de la menorrea ¿Vale? Porque no es bueno Porque a ver, yo me suelo cuidar mucho Mi salud y demás Todo lo que pueda, pero no es bueno tampoco descuidarse con el tema ¿sabes? Porque te puedes salir lo que sea. Un tumor, por ejemplo. Momento, un mm, médico. Eh, no sé si sabéis todo lo que es un quiste. ¿Sabéis lo que son quistes? Pues yo tengo quistes en los ovarios. O no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. O sea, no es como tener un tumor grave, nada de eso. No tengo quistes en los ovarios. En Por eso es para... que pasa lo de la menorrea. Camarón, eh... ¿Qué, ¿Qué pasa? De que, claro, el... o me lo reviso, Camarón, porque eso eso sí crece o se, se pone feo a cosa. Eh, sí que podría ser algo grave. Ya me han dicho. Pero como no. Iba a... Yo iba a la revisión, pero yo no lo sabía. O se hace mucho que no iba, entonces sé, sí. suelo ir pues a lo típico, ¿no? De bueno, ¿y cómo te van viniendo en la administración y tal? Pero es que justo llego, justo llego, y claro, me dicen, no, no, es que no puedes tener a, a la larva, y claro, nuevamente a mí eh, me hacen preguntas, apuntan y ya está, ¿sabes? No, ¿sabes? Vale, aquí vienen los lo, lo churros, ¿vale? Aquí vienen los churros. Tenemos el mejor lugar para comer en familia o en don camarón. Tenemos el mejor lugar para comer <ríe> en <ríe> que es Me dejéis contar lo que ha pasado. Que soy camarón, uno pulino, se no lo puedo lindar, creo que va rápido. Comer en, en camarón, Vamos a bajar un poco las alertas. Para comer en o en pared. Vale, entonces, ¿qué ha pasado? Me han dicho eh, de que si yo uso métodos anticonceptivos. A ver. Aquí viene lo importante, ¿vale? Aquí viene lo importante. Aquí quiero que, que, que penséis un poco la... la, la, la... Bueno, yo me decir la estupidez médica, pero no, porque en verdad es culpa mía, repito. La culpa es mía. La culpa es mía, todo se ha dicho. Para que uno explique las cosas bien y tal. Pero en parte la culpa es suya por no ver mi historial, ¿vale? La culpa es suya en parte por no ver mi historial. ¡Tira! Muchísimas gracias por tu <laughs> Mira, se ha puesto contentada, la larva. Ya está bit <laughs> thank you. Ay, necesito luego contarle a Steph cómo ha sido el, el día confuso. Entonces os sigo comentando, ¿vale? Um, ¿Por dónde iba? Ah sí, cuando me estaban preguntando, me dicen, vale, tú usas métodos anticonceptivos <laughs> y yo superalo. Ah, no. Antes que nadie me diga nada, eh, no, no, no uso porque no, 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 me hace falta. Aquí la, aquí la, la pues está, pues está sola. es estúpido, entonces pues, para qué, para qué me usan nada. Entonces, me preguntaron eso, ¿vale? Y yo no, no uso. Dice, ¿y te gustaría usar <laughs> métodos anticonceptivos? Digo, pero para qué. Y si me quedas así mirando fijamente. Y dice, A oh, no bueno, me es que es por tu bien, no sé qué. Y yo, en plan de, bueno, ya, sí, yo entiendo que es por mi bien, pero no sé. Y dice, ¿no usarías métodos anticonceptivos a futuro? Tal? Y digo, hombre, no, claro, yo que sé, a futuro, claro que sí. A futuro sí. Y dicen, vale, eh, ¿has pensado en métodos anticonceptivos? No sé qué. Y he dicho, A ver, ya. Ya sabemos lo que, lo que he dicho, ¿no? El, el, el método clásico de toda la vida, ¿no? No, no, no se me explico. Digo, pues yo qué sé, pues eso, ¿no? Me dice no, pero es que no te puedes tampoco fiar de eso, porque eso es algo que se puede a otra persona, pero tú igual no sé qué, y yo, pues, yo qué sé. Digo, es que me, me, me siento en un aprieto, yo he venido para hablar de mi amenorrea, ¿sabes? No, no he venido para hablar de estas cosas. No, no se lo dije, pero lo estaba pensando, estaba en plan de tierra, trágame. Entonces, ah... Uh... Básicamente ha sido muy, muy embarazoso porque entre ellos se han preguntado algo, no sé qué, porque no, no estaba muy, muy muy puesta al tema Y de repente me miran y me dicen Eh... Dios mío ¿Qué, qué método anticonceptivo, eh, cómo me ha dicho? Eh, no, no sé, permanente no, eh, como que no es permanente pero qué tal, para ti Habías pensado. Y me quedo así. Y digo, para mí. Y digo, ah, pues no lo sé. Dice, bueno, tú has tenido algún... Eh, ¿Cómo se dice? Algún... ¿Cómo se dice? Lo que han puesto a hacer. Un implante. ¿Has tenido implantes hormonales? Tal? Y digo, ¿What? digo, no, no tengo implantes hormonales. Dice, vale. Y se supone... Vete a saber que yo, no, yo no me acuerdo. Se supone que yo en su día. Vete a saber de cuándo y cuándo fue eso. Yo dije que a mí me gustaría usar Diu. En su día, vete a saber cuándo, porque os tenían apuntado ellos. Yo no sé de cuándo es eso, o si es verdad o es mentira, yo no lo sé. Se supone que yo en su día. Esto lo hablaron conmigo, yo no me acuerdo, ¿eh? Y yo dije que yo me hubiera puesto un Diu. Eh, ¿Qué es un Dio. Un Dio es un paraguas. O tiene forma de paraguas, ¿vale? Una cosita que se pone ahí abajo y es, es forma paraguas, ¿vale? Y se supone que esta revisión era para explicarme pues uso de anticonceptivos, para darme la charla y para ponerme un dio. Y yo en plan de No, 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 es que yo, yo no he venido a esto, yo he a hablar y dicen, no, no, es que esto programado Para, para esto, ¿no? de hacer no de sé cuánto, y yo pues no me acuerdo. Se supone que de esto hace pues dos, tres años. Poco más, no, no sé, me dijeron la fecha exacta, pero, a ver, estamos en 3 24, tres años, creo. Y yo, de ¿Eh? Claro, me han empezado a explicar lo que era y demás. Y yo, de Pero es que yo no te lo no he dicho eso. Y me dicen, pero es que tú dijiste que sí. Y yo, ¿verdad? no. Pero es que luego me han dicho de que ellos no podían haber pedido el, el día y estas cosas. Si no es pues con mi consentimiento. Y se supone... Eh, se supone que, como que yo firmé y no sé qué, no, no sé. Yo estoy un poco flipando. Yo estoy un poco flipando. Porque yo no me acuerdo, en ¿eh? lo más absoluto de esto. De hecho, ni siquiera recuerdo haber hablado con esta gente, nada de esas cosas. Pero en parte, como me lo creo, porque dijeron que había mmm, diferentes Dios, no sé qué. No, ¿Tú sabes qué es diferentes Dios? Yo, pues no, no sé qué hay diferentes Dios. Dices, sí, están de cobre, el de metal, el no sé cuál, no sé cuál. Está este implante de hormonas que se pone en un brazo, y ¿yo qué? Claro, yo recientemente le puse un implante a Arsén, ¿vale? Y sé cómo le han puesto el implante a Arsén. Entonces, como sea igual conmigo, me, me, va, me voy a morir. Me va a dar algo. O sea, yo he visto cómo le han puesto el implante a Arsén. Yo lo he visto. Lo he puesto hace poco. Entonces, eh, me da cosas. Yo he dicho, no, 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 yo implante no. Y dice, ¿vale? Entonces. Continuamos entonces con... con lo que habíamos hablado y yo pensando, pero que ¿no? qué no lo hemos hablado. Que ya no he visto eso en ningún momento. Pero, pero bueno, la cuestión es que claro, yo entre los medios y todo, en plan de, ¿pero qué, qué me estáis contando? O sea, ¿os estáis confundiendo de personas? ¿O habéis dado uh, datos, que, que os habéis confundido de datos? ¿O de persona o tal? Se supone que tienen hasta mi firma. Yo no, yo no he visto nada. Pero bueno, no lo sé. Eh, luego, para empezar, me han dicho que, que eso que la alarma le iba a coger la eh, es chiquitilla esta chiquita, que la alarma la cogía la, la enfermera, vale, y mientras, pues a mí me que me pusiera las ah, patas abiertas en la camilla, vale, que me iba a poner el lío y yo en plan de, oh Dios santo. Ahora os comento, Gente, eh, sobre todo mucho cuidado con esas cosas, ¿eh? Porque, claro, yo pensaba, lo digo en serio, yo pensaba que esa cosa iba, pues, a ver, es que me cuesta hablar de esas cosas porque es un poco morazoso, Yo pensaba que esto iba, pues, en el, en, el, en el chichi y ya está, no se me explico, ya, en el chichi y punto, ¿no? No sé, eh... no sé, no, no, no sé exactamente en qué sitio iba o cómo llegaba eso, dónde iba. Y claro, me dicen, esto te va a molestar. Y yo. O sea, Tú imagínate la situación de yo ir a para una cosa, encima que no sabía ni qué tenía que ir, y de repente que me encuentro con lo otro. Mm. Vaya, panorama Vale, me dicen que, que eso. Eh, me dicen que, pues, que, que me va a molestar. Que me va a molestar. Y yo, ah, bueno, pues si molesta no pasa nada. Dice, respira hondo. Respiro. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! ¿Qué, qué, ¿Qué de todo? ¿Qué qué, ¿Qué qué horroroso? ¿Qué sensación de que me estaban matando? Y yo en vez de, pero ¿qué me estás haciendo? No, no, tú relaja y yo, que no, que no, que me duele, que me duele Intentaba levantarme, no, no me dejaban Y yo, pero por favor, que me duele dicen, no, no, te tiene que molestar No molesta, duele Duele Eh... Claro, al ser estar tensa me decían Pero relájate, digo no, es que no puedo Pero relájate, y yo, que no puedo, en serio, no puedo Dice es que relaja las nalgas, ¿vale? Para. Yo, si relajo, como que no duele tanto, ¿sabes? Y se supone que no había empezado. Se supone que es como una especie como de pinchacito de anestesia o algo así. Porque esta cosa, ¿vale? El el lío va en el útero. O sea, esto me lo he explicado después, ojo. Esto no me lo he explicado antes, me lo he después. Se supone que en su día, lo explicaron, se supone. Yo no me acuerdo, te lo digo en serio, te lo juro. Yo no me acuerdo, eh. Os lo juro por Dios que no me acuerdo. Se supone bueno, que ellos tenían autorización mía, con mi firma, con mi todo, con mi tal, que sí, que lo aceptaba que yo quería justamente ese. Pero yo no me acuerdo, os lo juro. Pero, pero eso. La cuestión. Que. Que me dicen que. Que eso va dentro de, del útero. Como un gancho. Y, y pues eso. Y que, y que funciona de tal, 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 tal. Pero que eso va ahí. Y yo, en plan de me acabas de meter algo en el útero. ¿What? Dice, sí, eso es para que. Ojo, ojo al lato. Para que no vuelvas. Ojo, ojito, escuchas bien. Para que no vuelvas a quedarte embarazada. Y yo. ¿Cómo? Dice, sí. Eh, por cierto. ¿Qué más tiene la Nila? Y digo, pues 8 o 9 meses. Ah, es de, de cuándo entonces, digo, pues. Abril o mayo. Dice, ya, pero abril o mayo. Y digo, yo, qué sé. Y digo, pues, yo, pues, ¿qué se pregunta solo a sus padres? Y se me quedan mirando. Y dice, ¿cómo? Y digo, si es mi sobrina. Se <laughs> quedan en silencio, se fue la teclada se PC. Y yo con cara de a haber preguntado, ¿sabes? No sé señores teclea en el, en el pc me dice vale eh, una pregunta eh, a ti te quiero un cesárea que yo no tengo hijos dice pero si te hemos visto que tiene una cicatriz necesaria digo no es una cesárea Dice, vale un segundo. Y se pone a buscar. Y dice, ah, sí, el tal fecha, tal fecha, tal tal. Digo, sí. dice, pero has dicho que ni la nació en esa, en esa fecha también. No dijo mira, la, dijo una alarma, pero bueno, es que sí. ¿Que, que nació en esa fecha, digo, sí. Digo, ¿Por qué? así me operaron y justo después de operarme nació ella. <laughs> Mi hija, Me preguntaron y todo, vale, cómo es que está contigo, no sé qué y digo, pues hombre, míralo, mira el historial que no tengo hijos Y efectivamente salía que no tenía yo hijos Pero estamos súper desconcertados por el tema Estamos muy, muy what the fuck? Y claro, a ver, me han dicho que no debería de haberme puesto el link que, que fuese dentro de dos meses Ojo, que fuese dentro de dos meses Porque, pues hombre, ya, ya han estado trasteando Pues no, no pueden volver a... ¿Sabes? Porque sería demasiado... O sea, también me han preguntado, pero que... Que Si me ha dolido tanto como me ha dolido, que mejor espere dos meses y dentro de dos meses me lo quitan. Y que buscan otra opción, otro método <laughs> pero que Pero de igual manera, ellos juraban, ¿verdad? Que te juraban que ellos tienen eh, mi firma. De que efectivamente yo he dado consentimiento para ponerme un y que todo del DIU, todo, ¿eh? Hoy yo no he firmado nada. Se supone que yo tengo que me dieron un papel para firmar y para rellenar mis datos o no sé qué se supone porque yo estuve ya un poco ya estaba más seria en plan de que yo te juro que no me acuerdo Dijan que sí que sí que sí yo no lo sé eh pero eso es que me han puesto hundido gente me han puesto hundido me han puesto hundido tengo un dolor que no sé si se de idea he venido hasta la colmena como si fuese un patito o sea literal ve mis patitas así, así. Porque me duele todo. Estoy mal. Estoy sangrando. No mucho, pero sí que sangro. Eh, un horror. Un horror. Yo, yo fui por una menorrea. Por el seguimiento de lo sobrepoliquístico y toda la cosa esta. Y al final eh, he terminado pues hablando de, de, de hijos. Y, y, y con un puesto Y es como... A yo, que igual es verdad, y que yo les he dicho del Dio en algún momento, y lo han visto, y han dicho, oye, pues hay que poner el Dio a esta chiquilla, yo qué sé. Pero te juro que yo no me acuerdo. O sea, os lo juro, a mí no me, no, no me han enseñado pruebas, eh, ojo. A mí no me han enseñado ningún papel, ni nada por el estilo. Eso es decir sí que sí, que sí, es cierto. Yo lo dudo. Porque es que no me acuerdo, ¿sabes lo que te digo? Yo no me acuerdo. Bueno, ¿cómo me voy a acordar, no me acuerdo ni qué desayuné, ni qué cené, ni nada. O sea, que no sé nada siquiera, pero. Pero es lo que te quiero decir. O sea, no sé ni lo que hice ayer voy voy acuerdo algo de hace tres años, la verdad, no, no me acuerdo. Pero así, ¿sabes? Dice, sí, sí, fue pues, tal fecha. Me dijeron la fecha y yo en plan, no, no me acuerdo. Yo no sé. ¿Qué os parece? Mi, mi maravilloso día. Es que es mucha gracia. Que, que, que. No, no, es que tú, tú tuviste embarazo tal y yo no, no he tenido embarazo. ¿Cómo que no, yo no? Se supone que el día se lo puede poner quien sea, por cierto. ¿Vale? Eh, se lo puede poner quien sea. Pero normalmente suele ser eh, primero que nada eh, que tengas por lo menos eh, en ese momento la menstruación. Como yo sufro de REA, pues no no puede no puede ser como menstruación. Eh, y luego aparte si has tenido hijos se puede poner también cuando sea, pero claro se supone que es al tiempo. Entonces eh, entre que tenía la fecha programada para supuestamente un día. Entre que me han visto con Anila. Y claro, me han visto con Anila y o se han pensado, pues es pues su hija y es como, no, gente, puede ser hasta mi vecina que la he venido a cuidar yo. O sea, en una cosa no quita la otra. Pero bueno. Claro, me han preguntado por la fecha de ella y yo le he dicho su cumpleaños. ¿Sabes Después de cuándo es su cumpleaños? Pero claro, coincide porque es que cuando a mí me operaron, no sé si os acordás cuando me operaron de cáncer de colon, eh, obviamente, pues también nació ella. ¿Te que hasta me fui a verla que cuando me, me enteré? De plan, o sea, ha nacido y yo aquí, en el hospital, ¿what? Y me fui para allá, para la zona de, de maternidad Como pude, un poco eh, más cerrada que otra cosa Y un poco en la caca Pero yo fui a ver a mi sobrina, obvio, obvio Eso sí, la, la, su mamá estaba, pues que no podía verla yo más Más que por una mampara, una un cristalito Pero bueno, pero eso es lo que te quiero decir Pero pues eso, ¿qué os parece? Ahora sí que os leo. Os leo. Te tendría que contaros toda la historia completa, porque es que si no me, me daba algo. My precious Lily, how are you? Today I have an negligence. No sé si dice así, medic, medic negligence, negligence medic. Me suena bien. And I have a deal in my in my my cherry. My pussy. I have deal in my pussy because my medic, my. ¿Cómo se dice gynecologist, gynecologist, gynecologist. Um, my medic. Uh, pussy's medic. <laughs> um, it's very very silly. Este es un chiste, otra vez nos chocó. Y el conductor perdió el control y caímos de un puente. ¡Oh! Vale, que os caíste del puente. Y usé mi brazo para amortiguar el golpe. No, menos mal que no fue en la mano derecha. ¿Por qué? Ah, porque eres diestro. Igualmente. Una cosa u otra es malo, ¿eh? Pero, ¿cómo estás, Sinu? O sea, ¿estás mejor? ¿Te encuentras? Oh, Dios mío, es que. Igual que con lo del médico, demandas, el conductor. Te arranco a la uni para acá. Por eso, a partir de ahora, podré pasar poquito de lunes a jueves. No te preocupes, mi Dark. tú No te preocupes. Estamos aquí todos los días. Todos, todos los días. Yo debería hacer estudios más largos, también te digo, porque somos extensibles Lo que pasa es que, claro, no, no me alcanza la vida. No me alcanza la vida, mi Dark. Voy a tratar de no perder la racha, Qué lindura. No te preocupes, mi Dark. O sea, normalmente hago stream casi por la misma hora siempre. Por lo mismo. Aunque también debería... A ver, por poder podría hacer stream todo el día, pero claro, no estaría todo el rato. Estaría por cuatro. Con... Anduve viendo Twitter y me di cuenta que eres pareja de dos amigos. ¿En serio de quién? Fui a la fisioterapeuta, pero me dijo que no podía ir al gimnasio hasta que me terminaran todas mis terapias. What? ¿Y eso por qué? ¿Qué? ¿Al fisioterapeuta? Pero. ¿Cómo que no puede ser al gimnasio? O sea, no, no sé. A ver, puede ser normal. Yo soy un profesional. Yo no soy profesional de eso, así que no tengo ni la menor idea. Pero puede ser cierto. ¿Vas a caer, Diego? ¿Vas a caer? ¿Qué vas a hacer, Diego? sin no, toxic. Me describí algo de una chica con esquizofrenia. ¿Cómo? Pido perdón por ser basado. ¿Qué cosa? Larga, batata a los cables para que Diego caiga. ¡No! No digas eso, que te obedece. Es que yo no fui el único que tuve un día pesado. Yo he tenido un día un poco. Ya has visto? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mi Solrak. ¿Te la, la racha de este stream? ¿De este stream? ¡Ah, bueno, ahora sí! ¡Yeah! Thank you for your ¡Madre mía, ¡Te lo digo en inglés! ¡Mamia, soy, soy aquí. ¡Mua! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, todito? ¿Te has perdido una historia grandiosa, estupendiosa? Un poco dramática, pero dentro de dos meses se acaba, se acaba mi historia mala. ¿Pico de ti hijo? No, lo tengo. Bueno, como no quieras contar a Arsen. Sí. Bueno, y a Lorus. Y a Lorus. Horus y, y Arsene. Podrían ser mis hijos. Bueno, sí. Y Rubí sería mi, mi hija adolescente, ¿no? O algo así, pero como siempre es más rebelde. ¿No lo típico que dicen? Ahora que lo pienso, yo voy a la uni y a Inus yendo a la uni, ¿qué lala? ¿Sí? ¿Tú no has Raid? esto en serio que se active el modo serie chat? ¿Se en serio que el modo serie chat? Ah, vale. El modo serie. No te culpo a ti, fama. Solo digo que lo estoy haciendo. Eh, yo he bajado otras alertas para que pudieses escuchar bien la historia, ¿sabes? Para que no tuvierais problemita. Lo que ya digo es que hoy ha sido un poco trambólico. ¡Trambólico! <laughs> El igual es sensato, no hay otra persona. ¿Puedo hacerlo? Ay, no te preocupes, pero pero puedes poner varias, ¿eh? Igualmente. O sea, varias. No digo a ver, digo que, que hay muchas para poner. Pico, pico, copila. Pico la cola y luego la... <laughs> Mira cómo estás. ¡Pico! ali. Entonces yo get... Audibly so excited, your speak. stops recording your voice for a second. I like your voice. Don't hide of me, can handle. I feel Sorry, my steps. Sorry for this. I try to uh, speak uh, well and more uh, quiet, but I can't. Sorry, really sorry. Ya toma, la toma todo el cuidado de todos. Juega al LOL, exacto. Hace 2 tres años me meto a salida pública, exacto. Es que se supone es que de hecho esto ha sido posibilidad pública, de hecho. Se supone que yo lo había concertado hace dos o tres años. Entonces, pues claro, piensa tú, mi, mi, mi cara de. ¿Qué? no me acuerdo. A ver, se supone que sí que es cierto. Y que por eso me, han, me habían concertado. papá pa No pa, pa. lo papá pa, pa, pa mientras me mira. Pa 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 va, 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 va. ¡No vine, ¡Ole mi cuervo! ¿Cómo vamos? Pues hoy, hoy... ¡Ole cafecito. Pues hoy, hoy estoy un poco... ¿Qué hago gente? Me río por no llorar porque es que es absurdo toda esta situación Pico estás esperando una No, no está esperando una alarma Nada que ver Aquí está contando lo que pasó Es que, a ver, no está esperando una alarma, pero qué caro. Tú piensas que es la situación de mi cara mientras me iban contando las cosas Y claro, en vez de preguntarme las cosas claramente en plan de Oye, ¿esas es tu hija, es como, pues no, no es mi hija, es mi sobrina Pues ya está, se hubiesen ahorrado muchas cosas pero damos por hecho saber todo, todo y pues supongo que no habrán visto el historial. Porque para que me pregunten algo así, pues, ¿sabes? Claro, que sí que es cierto que coinciden las fechas. Pero es que eso no es culpa mía. ¡No me tengo nada que ver ahí! ve... Una cicatriz en la barriga. Que ni siquiera es en la zona, en plan. O sea, yo he visto cómo juegas cesáreas. Y son muy diferentes, porque mi cuñada tiene una desacia de cuando la lila. Pero, Dios mío, Dios mío. A ver... ¿Qué te pasa? Ay, es que estás pesada, estás pesada. Tendrá que colocar para que juegue con sus juguetes si no quiere. Eh, estoy perdidísimo, no sé qué está pasando. Ya escucho hasta la abeja decir eso. De estar de las patas abiertas. A ver, soy furry, pero sí es perturbador. Que ido al ginecólogo, cuervo. ido al ginecólogo Me he puesto un diu y dicen que yo he dado autorización hace tres años aproximadamente, vale. No sé, yo digo tres años porque me acuerdo la fecha y dije pues, hace tanto, pero no me acuerdo exactamente. Pero eso, que me han dicho que hay pedí cita para que me sea un dio. Pero es que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de eso. En la boca uteril, claro recordar. No sé qué es la boca uteril, la verdad. No tengo ni idea. ¿Por qué en el último, la cuarta parte de Yayos? Pensé que me lo meto para no hay. hay un caso de un niño que nació con un dio en la mano. Nace, 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 y según lo están haciendo, se asoma, madre, se le ha caído esto. Ay, Dios, qué bueno. Este, este es el chupetín, ¿sabes? Es el chupete de, 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 esa, de ese bebé La naranja no te nada No, 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 no Se tan confundido como... ver, He ido con la con mi sobrina al médico Porque iba tarde Y yo no sabía que tenía que ir al médico Me he enterado hoy Entonces, cuando he visto el mensaje De que tenía que ir al médico, al ginecólogo He dicho, bueno, pues Como no puedo llevarme a las dos larvas A mi prima y a mi sobrina Me llevo a mi favorita Me llevo a mi, pri a mi sobrina Y dejo a mi prima, ¿vale? Porque a estar un poco más grande, pues oye, igual había menos. Y claro, mi sobrina no, no puede caminar. Entonces, me la he llevado y era el médico, mamá, pues, que Y como su fecha coincide con cuando a mí me operaron de, de colon pues eso, pues coincide. Y como coincide, pues son que es mía Y como yo me tengo que poner un día, han, han tomado dos más dos. Y han dicho, vale, dos más dos, cuatro. ¿Sabes? Y se lo he equivocado. El doctor, la enfermera. ¡Degligencia hija? No lo sé, pero lo averiguaré. Porque es tan fácil como ir y decir, ¿vale? Dame pruebas de que yo he firmado ese papel y que yo he cambiado. De hecho, ya me he informado dónde tengo que preguntar eso, ¿eh? Ya es donde tengo que preguntar para que me den papel de si yo he firmado algo y esas cosas. La caminata de pingüinito. Sí, he tenido que volver con caminata de pingüinito y muriéndome en todo, porque era como, por favor, o sea, ¿cómo es posible que. de verdad. Demanda. Sí, sí, tal cual, es que tal cual. Un abogado solicitar que te muestren dicho papel firmado. Ah, no, no hace de abogado, ¿eh? Me lo tienen que... Ellos me lo tienen sí o sí que mostrar obligatoriamente. Bueno, se supone. Se supone que deben... Ah, no he preguntado esto a los médicos. Le he preguntado sin más aquí a quién le conviene. Les explico la situación y me han dicho, pues eso, no tienes de ir a tal sitio y preguntar y no sé qué digo, vale. ¿Y se llegó por la situación médica para corroborar a que está el médico. Ya, sí, sí, sí lo sé. a mí me dicen cosas así y aunque dudo que vaya a tener hijos los respondo hasta el bote es que pues imagínate eh, claro se supone que no pasaba malo no deja de ser claro, a mí te han dicho que no pasaba nada sabes que esto se lo pone gente de cualquier edad vale eh, y que si más es un método anticonceptivo pues tal pero claro es que yo no me acuerdo tampoco de haber elegido ningún método anticonceptivo no lo explico o sea, yo, a mí a mí no me suena en que quisieras, más o menos, porque se supone que yo era una obligación hace tres años, pero yo no me acuerdo. Y claro, hace tanto, yo me voy a acordar, hace de tres años, no, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Y claro, yo en plan, claro, a mí me dijeron eso y yo en plan, ah, pues no me acuerdo, ah, pues la soy o tú, y yo en plan, pues no me acuerdo, Entonces, pues es imposible que nos confundamos porque se te ha pedido el Diu? eh tal, más o menos me lo he creído. Porque a mí el tema de hormonas, esas cosas no me gusta. Y se supone que el que me han puesto es de metal. No, es es de cobre, perdón, es de cobre el que me han puesto. Y que no tiene hormonas, no tiene hormonas. Y claro, me han dicho eso y he dicho, ah, pues mmm, es viable para mí, porque a mí las no cosas de hormonas no me gustan. Entonces, podría ser algo que hubiese escogido yo. Pero me extraña porque ¿por qué? ¿Sabes? ¿Eh? No sé. Sin duda. Terrible. Terrible, Diego. Así que no te has enterado de nada, ¿verdad? ¿Qué pasa, larva? ¿Qué te pasa? La claro, es que, ver, la larva. Ya tengo un llamado también por eso mismo. Porque estaba la pobre ahí. Y yo, algo. ¡Ay, qué me duele! Y claro, la larva estaba ahí delante también. Entonces la pobre estaba preocupada. Estaba la pobrecilla lo. creo la ¿Qué te pasa? Ay, vaya vaya Medic, mean Doctor. Yes, a doctor. I'm sorry.

Justo todos han salido, o entonces. How is this? This pain, free, free and and shit. I don't understand much, uh, other than my doctor is silly. My dog son silly and my my ¿cómo se dice el ginecólogo en inglés? Um, my eh, ¿cómo se dice el ginecólogo? Es claro, si le decimos ginecólogo va a saber, va a saber lo que ha pasado. Al parecer, hoy es el día de los importunios. A mí me. Pero claro, me, me ha muteado. Estás disparado. O sea, está, estás herido. que Me diga. ¿Has subido al médico? Y, ¿Pero hace un roce? ¿Estás con agujero? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Estás bien? Oye, sí, si yo no digo nada, pero. ¿No puedes buscarte alguna cosita que no esté en esa zona y que esté en una zona un poco más tranquila o algo que no, no te pasen cosas? En serio, o sea, no es broma, ¿eh? Me digo completamente en serio. Ah, Pues la alarma comió el micrófono. Es lo que está pasando ahora mismo. Gracias. 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 qué Gracias. ¿Qué, qué estás contando?

Muchísimas gracias por haberte pasado que un ratito I don't know doctor names mm. Claro, pues yo ya Pussy, Pussy Doctor Porque es el de chichi Oye, sale un mensaje que es para que usted lo no entienda, Pero si no me sale tu mensaje, cuervo No he visto qué mensaje es No, no entiendo por qué no... No sé ¿Cómo vas a llegar a si no os podéis nada? Mm, no, realmente no nos parecemos Pero, yo qué sé no, no, no han contemplado eso, ¿eh? ¿En verdad? O sea, si tú ves a la larva La, la, la larva A ver, todo se ha dicho, es que la mamá de la larva Bueno, no, no es exótica, es, mm, es diferente No es exótica, exótica sería yo más que ella En sentido de lo típico, ¿no? Que dicen porque yo soy, por ejemplo, morenita y demás, pero la mamá de la garra no es morenita, por ejemplo. La mamá de la garba es blanquita, eh, tiene ojitos claritos, tiene el cabello clarito. Es muy guapa, todo se ha dicho, ¿vale? Mi cuñada es muy guapa. Mi cuñada es, es bastante guapa, todo se ha dicho. Es muy guapa, mi cuñada. Pero. Pero tiene rasgos muy. Yo qué sé, ¿cómo se dice? ¿Nórdicos? No sé cómo se le dice. No sé, de estos... Eh... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿tú ves a alguien rumano? ¿Vale? Una rumana, pues tiene rasgos muy así. Que a mí me resulta, no sé, bonitos, pero nada nada que ver, ¿sabes? Tiene, tiene rasgos muy. No sé cómo se le llama. ¡Típico! típica ¡Rubia de ojos azules! ¿Sabes? No sé si lo explico. No sé cómo se llama ese, ese tipo de rasgos, pero bueno, que aunque no es rubia, ¿eh? no es rubia, rubia, es como castaña clarita el cabello, pero bueno, que se parece mucho a su mamá. Eh, obviamente, a mi mamá también se parece, eh ojo, ojito, los rasgos, los rasgos, claro, me vas a romper el micro, cielo, hoy, por favor, párate, porque es que te puedo decir palabras malas, pero no tú que las aprendas tampoco. Oye, ¿qué miedo me va a dar? El día de mañana, como se queda ahora conmigo y le diga una palabrota o alguna cosa, o le dé un azote en el culete por portarse mal, y vaya corriendo de a su madre. Me, me da algo, eh? Ese día me, me, me muero. Ese día. Ese día. Se finí, eh. Se finí la pícola. Porque me muero. Anda con un abogado. Pero dad, no pude ir con un abogado. ¿Con qué dinero, <laughs> Porque algunos problemas se produjeron, fue difícil. Y después del proceso de mi sender, me sentí que siempre me pareció que no necesitaba en dos meses, otro proceso para retirar la cosa. Es. O sea, no me entiendo 100% de lo que pone porque no. Mi inglés es un poco. Es un poco, es un poco. Que quede constatado por el abogado, pero que no puedo constatar por todo el abogado, que es muy caro. Like a off the <laughs> dos semanas es verdad son do, dos meses son dos meses dos meses me a la uni espero que pueda esto sin mucho quilombo ojalá y eso espero ver, un segundito voy a intentar hacer una cosa con la larva porque la larva está agarrando una cosa en concreta del del, del micrófono entonces lo que voy a intentar hacer a ver, larva quita lo que hay que te puedes pillar los dedos quita no, basta, se acabó. Estate quieta. A ver, un segundo, un segundo. al final se va a hacer daño y me voy a enfadar. Según te hagas daño, Tutita se va a enfadar mucho, mucho contigo. Hay que estarte quieta un segundo. Un segundito solo. Un segundo, chiquito. A ver, un momentito. Que tengo que sacar cosas. Que se va a hacer daño al final, lo estoy viendo. espera un momentito, ¿eh? Pero ¿qué, qué pasa aquí? Que no, no saco esto. A ver, arma, un segundo, se te quieta. A ver, vais a cruzar quizá que se enfade porque. Que no puedo quitar esto si la tengo encima. A ver, tú, uh, sigue para allá. Que te lo doy ahora, que te lo doy ahora, espera. Nada, pues no le sirve jugar. O sea, acabo de separar una cosa del micro y no le sirve para jugar tampoco. Dice que no quiere nada. yo está cansada, dice. Ay. De todas modos es algo super malo y se tiene que revisar, así que si no, mi no, licencia médica. Porque es un proba probable que te hayan dado a firmar un papel. De alguien más, no lo firmó otra persona que alguna otra cosa. Es que no, en general, no me suele haber firmado nada tampoco. Y como yo no revisan y se fijan de las cosas, acaban comiendo puras tonterías. Luego dice que el sistema sanitario es muy bueno. Cuando hacen puras cosas a lo loco. Es que yo no recuerdo tampoco haber firmado nada, en general. No se lo explico. O sea, no me suena en absoluto haber firmado yo nada. Ni me acuerdo de haber dicho nada de ello. No sé, es que en general no, no me suena nada de eso. Pero, no me no suena Te vas a caer Larva, estate quieta Solo que tengo ha caido en un fallo para que cuadrara las fechas. Mi inglés no es tan bueno y creo que las he no lo he he puesto bien igualmente ¡Déjenme una patada Larva! ¡Que no! Mira, me ha puesto a llorar Me he puesto a llorar, cómo te quieras a pesar mi madre me está molestando para que vaya a hacer cosas, os toca a todos ¿Si no, ir a No. Por cierto, para gracias por tu hashtag Estamos hablando de negligencias de, 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 de médicas Que me han hecho el día de hoy Que me han puesto un y me dicen que yo lo he autorizado y yo no me acuerdo de eso Ese sonido era el arma? parecía un monstruo, estaba demasiado cerca Es que es un monstruo tú crees pues ¿es que la larva es, que sea un ser inocente, una larva sin más? No, no, es un monstruo Hace rato me saqué la bala y traté te la herida ¿Cómo que te sacaste la bala y trataste la herida? ¿Tú solo o te has sido el médico? ¿Tú no te haces ciego? Ah, ok, ok Pues no te haces ciego? ¿Cómo me ayuda, eh? Nada con lo que no pueda lidiar, pero, pero si no, es que... ¿Qué te pasa? ¿Cómo la leche que tienes. Ah, pero si es la abeja esta, ¿qué tal te va puñetas? Debería estar sabes, como una foto de basket. ¡Ah, mi papá ¿Cómo estás? ¿Qué tal, puñetas? Pero de repente, ¿pones puñetas para luego poner baloncesto? Me pones básquet Oye, oye, oye. Oye, a ver mi chapo, chapo, no, no me falles, ¿eh? No me falles. Así no son las cosas. ¿Cómo que pelota de básquet? ¿Cómo que pelota de básquet? pelota de baloncesto. Que si no pasa baloncesto, eso no es, es correcto. ¿Cómo está, chapo? No que a animales y no vuelve a hacer. Pero es que da igual que la regañe, lo sigue haciendo. I'm sick <laughs> Last day, I know it was already pretty bad yesterday, but I'm probably the worst today I skipped half the half by standing in bed Can't breathe Can't breathe! Using my nose, feeling very nauseous <gasps> you, you need... you need... Your... 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 what's Your... Your nose You need... your nose With... with paper and can uh, you can use a uh, uh, salt marine marine salt is it's in you can boy this in the in the pharmacy and it's is so so well for 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 nose nose with with cozy the mucos mocs. Mooks? Random to me and his hatches So basically I have 3 days to life Then the dimension goes <laughs> to your that button Oh yee I'm gonna waste it before we get to life It's death, but Do uh, you, you have a feather? El método de procesamiento puede ser reservado. No estoy seguro, pero es negligencia médica. Sí, es. Eran dos meses. Eran dos meses. No debas que de fútbol se me hicieron las patadas. Snap, snap, pero es noto de sonarla, ¿no? Yo necesito snap su nose. Y ah, uh, you can use um, marina style, Eh, uh, isa. espera, wait, puedes hacer una foto de lo que digo, ah, uh... a ver. A ver, os voy a compartir, un momentito Captura de toda la pantalla, no, de toda no Solo quiero el... El ópera. A ver si lo encuentro Creo que es aquí Okay. Hm. Uy. No, no. Quiero mover esto. Ah. Ay. Por ejemplo. Remember. Eh. You can. Ah. Uh, you can buy this thing in the pharmacy. This is a, a Clean your nose is for clean your nose when you have a, a problems with when do you, you have problems with bridge, uh, with with Um, this is a uh... no no sé. It's for king your your tal. your tal, ¿sabes? Journals. <laughs> La crebre. Completal. No. It in France. La crebre, crebre. What is crebre? Crebre. Grf.

Pero es que no te entiendo, Margo, no sé qué quieres decirme. Si no te reposas y vuelves a doler algo por el lío, no me puedo imaginar el dolor que te puede dar. Yo tampoco, hasta ahora me duele bastante. Pero es que es como que, madre mía, como que me han taladrado. Eso es robazo. Y pincha pincha además lo bueno que dentro de dos meses me han dicho que vuelva y lo arreglamos en plan pues si sí. si me lo tengo que quitar pues me lo quita ah. Estás viendo la larva ahora, creo. Estás viendo la larva. Sí, estás viendo la larva. ¿What? ¡Ay, oh, Dios mío! Estoy haciendo la barba. Bueno, pues nada. Pues ahora está ya la que está haciendo el stream. Pues eso. Está? Bueno, pues... Pues la saco el micro, que hable ella. Lo que tú quieras, ¿eh? No, 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 el micro no te lo acerco, no que me lo quites. <risa> <risa> Ay, qué... menilla. Qué... <laughs> <laughs> qué lástima. Ay, pobrecita. La está riéndome ¿Qué no me lo han oído ¿Qué gracia? Era sacuda pero que me no voy a explicar aquí demasiado sabado, pero funciona ¿Cómo? No entiendo ¿O sea, Lo típico de quita taparte un edificio de nariz y luego el otro No, no, definitivamente va a ser el streamer. ¿Te imaginas? Hombre, no lo sé. No lo sé. Ay, Dios. Voy por el botón de exorcismo escudo del diablos. Eres un demonio. Sí, también te toxic cuando. A ¿Eh? ver. ¿Qué ha pasado aquí, eh? toda la larva Te lo metes en la nariz así O sea, esto... Tú esto... Lo pones en la nariz Y haces... ¿Vale? Solo como un... sale como un airecito Una cosa de dentro Que es un líquido Y te lo pones Y esto como que... No sé cómo se llama Es que... ¿Puedo ver vídeos de cómo funciona? Mira para, 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 para. Vamos a ver un vídeo de cómo funciona. A ver, no, no es. Oh, es que. Bueno, esto sí que es verdad. Tú esto todo el momento así de nariz. Apretas aquí y sale un, un chorro de. de. de esto, ¿vale? eso es número no ar... fuerza más suave no sé si hay, igual si hay gente que igual le molesta mucho o lo que sea pues usa, usa ese sabes no sé no me funciona así que en las cosas parecen cuando se me tapa un hoyo pero tú estás sin de esto bueno uno una para todo esto porque supongo que habrá diferentes marcas Es un descongestionante de, de nariz. Un descongestionante de nariz. Y funciona muy bien, eh. Yo lo he probado. Pero voy a cerrar pañas. ¿Qué es esto? ¡Ah, Lo de la UAS, es verdad, no me acordaba de esto. Todavía lo teníamos aquí. Y dije, lo veremos después y al final no lo vimos. No me acordaba que teníamos esto por aquí.

Nick Niaz, Nick Niaz, right? Hey. adik nias atun nias adik nias Nikin, nikin, nias! Jangan pakai saya, pegangin sofa ¿Qué te pasa a ti enana? ¿Eres una enana? Ay. Oye, ¿Alguien sabe lo que dicen? ¿Alguien sabe entender lo que dicen? ¿De qué me querías? me quen me quenías me quenías qué 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 significara eso Para niñas, todos, todos mías. ¿Habrá gente que diga creo que significa lo que están hablando? Vale, la señora dice: ¡Ah, bueno! De que quiero ir a casa, no puedo, no puedes No tengo dinero, pues si tuviera dinero yo quiero ir No tengo, si tuviera yo iría, pero no tengo Pero quiero ir Pero pienso que ya lo tendré No me llega el dinero Quiero contemplar, quiero solo ir para contemplar Pero recordar nuestro pueblo Cómo platican, cómo viven los de casa Aunque ya no vive mi papá, pero quiero ir Aunque voy a parar o quiero saber lo que estaban hablando Porque aquí no me voy a enterar ¿Ah, Un segundo Ah no, es más abajito Ah, uh, sí tengo la casa donde nací. Si sí tengo la casa donde vivía, aunque ya no viven mis hermanos, no vive mi papá. Yo quiero ir, aunque es tarde, pero yo iré a mi casa, a nuestro pueblo, a todos estos donde viví. me recordé lo que hacía cuando vivía allá, vivía. cuando era una niña, aunque no me recuerden, pero yo quiero ir. Recordaré de todos allá, hablaré a la gente cómo se llaman, cómo viven. Yo les a preguntar cómo se llaman. Yo no confío en conocer a la gente. Yo. ¿Te yo el sitio de donde vengo? Pues una cosa digo yo. Yo cuando vaya a mi casa. Ta, 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 ya no viven. Allá, quiero ir. Pues Cuando vaya, yo iré. Quiero ir. Yo juntaré dinero para ir. Para ir antes de que me muera, quiero ir. Porque allá tengo los de casa mi madre. Y a quien conozca, pues lo platicaré. A ver A ver no Este bonito Que gente tan mayor diga que quiere ir a su casa Pero yo creo que seis minutos para decir Pues yo quiero ir a mi casa, aunque no haya nadie Y tal, y que la conversación De uno para otro, otro para uno, o sea Pues yo quiero ir a mi casa Aunque no esté mi padre, ¿sabes? Aunque no esté mi madre, que nadie me conozca Pero yo quiero ir a mi casa Y otro Sí, yo también quiero ir a mi casa Aunque... Aunque esté Todos ya que no me recuerden y tal yo también quiero ir a mi casa, y las costumbres, y la gente Y luego la otra vez de decimos, bueno, pues ya está, no ya, ya hemos hablado pues Yo quiero a mi casa ¿sí? Donde yo era una niña, yo quiero a mi casa Y <laughs> yo quiero a mi casa, ¿tú te imaginas esa conversación pues, durante horas? Yo quiero, yo quiero a mi casa, yo quiero a mi casa, y te quedas como... No sé no, tanto que niñas, ¿no? O sea, que niñas es como irme a mi casa o algo así Yo diría que esto estaba diciendo yo en... En... <laughs> No, a mí me quiero ir a mi casa <laughs> No, me quiero ir a mi casa, ir a mi casa, ir a mi casa No <laughs> estaba en ese plano y también Yo no te diría que lo que me funciona a mí no es superficial, es dentro de, o sea dar la boca, pero tienes que saber cómo hacer algunas cosas cuadras para no aprender de niño Con todas las que vas a la nariz pues, los lo que hacen los del.? Y sueltan un moco o no sé cómo. ¿Eso es lo que haces tú? Vamos a ver. Hoy tenemos un tiroteado, un experimentado en un bus y una microfísica. ¿Alguien más? Eso, ¿alguien da más? Venga, venga, va. Hay que ser Una abeja castrada, exacto. Una abeja castrada. I have a portfolio to make for art school, but let's say I'm quitting art studies. No even a journal. And so I... Kind of gave up on everything. I don't need a portfolio for what I'm to do next. Working at Disneyland. Oh! And so I'm just forcing myself to stay. That well, I don't know. Actually, I don't disappoint my dad to be here. I don't even know. Hmm. Hmm. I think it's it's well have a portfolio but you have very very time for this I think uh consider me prisa you have all time of the world for this don't worry explain yourself to him I have to, I, maybe, Ok, está. Pues yo creo que tiene tiempo de sobra para hacer las cosas, o sea, llegará un momento que Steph tendrá edad suficiente para hacer lo que le dé la gana sin que su padre opine nada y que sea nadie diga nada, ¿sabes? Corima, ¿piensas qué es Corima? No tengo ni idea, ¿tú me lo entiendes? Es que yo no soy te enterado, sino que claro, lo he escuchado súper repetido, era como wow. Todo, en 6 minutos, ¿eh? en 6 minutos ha repetido en una conversación de dos viejitos Lo mismo una y otra vez Now I'm un crosswind things What is ¿Qué es cross, un crosswind? ¿Qué? Un crosswind ¿no? You have the chance to your... Chance to your dream ¡Esto, ¡Esto, mismo, no. esto mismo. Because the game is really hard, I was do luck that. But understand the frustration. Okay. Masa. un programa. Muchísimas gracias. Toxicium que ha regalado a Digifanatis el Cuervo una sub. Toxicium que ha un a Digifanatis el Cuervo. They have given 80 ¿Y eso? ¿De repente qué ha pasado? Muchísimas, muchísimas gracias. Está tu papá, pa 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 papá. Pa, pa, pa. <laughs> eh, Te he estado el chat GPT, así que la gente se descicla en conversaciones lo que hace cuando se le acaba la ventana de contexto. Lo contexto es un tema que has dicho: yo quiero saltar la información y cicla la conversación como lo han hecho esas personas. Pero ¿por qué ciclo en las conversaciones? por qué o sea, ¿qué motivo lleva a alguien a hablar lo mismo una y otra vez? ¿Me explico? quién quiere surf? pero pero por qué o sea, así de repente pero bueno, por bueno, las otras cosas más cosas tendría que ver en los dos apis además estoy familiarizado con las motores nuevos es que yo creo que para para ser programador tengo que tener una mucha paciencia y dos eh, nervios de acero no te da Puede parece que no porque no se puede dar suf a alguien que ya tiene suf. A todo esto, por cierto. El servidor aquí arriba. Eh... Aparte de el... alguien... Tengo... Esta cuenta de aquí, que me escribió hace dos horas. Antes ponía hace 15 minutos, ahora ponía dos horas. Por siete Beat Beats Es que tenía guardado para comprar las skins de colaboración del Overwatch. Pero está bien caro, así que mejor lo que tenía un poco guardado te lo doy a ti, picol 28 luz. ¡Muchísimas gracias, mi taxi, ¡Muchas, ¡Muchas gracias, mi taxi bonito! ¿Qué pasa? Hay los baños de la larva, que la larva se pone de pie. Y como se pone de pie, pues da agarra fuerza para. Puede ser de pie, en donde la pongo, y donde sea que la ponga, se pone de pie, y se pone de pie. ¿Qué pasa con que se ponga de pie? no pasa nada, ¿no? Pues sí pasa. Porque agarra cosas que no tiene que agarrar. Y de sitio donde no tiene que agarrar, tampoco. Pero, Toxic, que de muchísimas gracias. De corazón. Muchas, 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 muchas gracias. Me ha dado 7 bits. Por yo dado me seis para que fuesen impares. O pares en vez de impares. Pero, muchas gracias. Me da mucho toque a ataques números impares por Dios. Mucha paciencia, la sub se me acabó y... ¡Oh, ¡Ostras! Vamos, que Toxic te ha caído como un ángel del cielo. Muchísimas gracias, en serio de corazón. Ay. Pues quería enseñaros una cosa, ¿vale? Quería enseñaros una cosa. Vamos esta persona. Romina Hack, 6952. La cuenta se hizo en febrero de 2024 y me dice, hello buddy. Así, ah, porque sí, de repente. Y entré a ver, y digo, vale, ¿tiene dos seguidores? Reina Rome y Tal y uno 911. Y en pues Reina Rome y Tal. Y aquí un tal Ian, que sale una, un panqueque ¿eh? una, unas crepes, unas pancakes. Y una vejita, y yo en plan de. ¡No, no me desconfiada! ¡Que sí! ¡Que estoy muy desconfiada! ¡Ja, ja, juntamos a mí? ¿Cuándo se te vi? ¡Te hacen 8? Ok. 8 sí, 8 ocho me gusta, porque 8 ocho, ocho es esparcito. Es 8 esparcito. Los vestidos he son dos veces. <laughs> es pasado también fue tóxico, pues Las gracias. De verdad, os quiero un montón. Os quiero muchísimo. De verdad. No sé qué pasará si entro a esta cuenta. No, no he entrado ni aquí ni aquí. Solo he visto esto. Y ya está, no he visto más. Y he echado tiki, tiki, y no he visto más. Eh, ¿pero qué os parece? ¿Que una tal o un tal Romina Hack. Me empieza a hablar, de repente Te me da sus la cuenta que le hace cuatro días ¿Qué os parece? ¿Qué os parece dicha cuenta? De que justo pasa eso, es que no tengo ni idea de quién es Este nombre está en chino Que tenía el mensaje aquí el de mensajes, esta cuenta y esta, y esto me quedó como ¿Qué? Y le doy Y no tengo ni idea, ¿Qué, ¿A qué le he dado? FafVGS. ¿Qué es FafVGS? ¿Dónde le da? dado? Le he dado algo por aquí, ¿verdad? ¿O por aquí? Ah, le he dado aquí. Me da miedo inspeccionar la cuenta. No quiero, si pues, acaso saben cosas raras. Pero bloquea de una. Sí, 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 no voy a aceptar nada de esta cuenta. Es que justamente hoy. Justamente hoy. Justamente hoy. He hecho lo de abrir mi cuenta. He abierto mi cuenta. ¿Eh? Y pues eso me preocupa. Porque es que, claro. Justamente había pasado con la cuenta aquella, y ahora esto. Me resulta un poco sus. Me resulta un poco sus. No responda. No, 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 no. No voy a responder. No voy a responder. No voy a responder. Una cuenta sin likes es o falsa o. No tiene likes. No lo sé. No lo he visto, ¿eh? O si solo tiene likes, a cuentas gigantescas solamente sea bot. No lo sé. A mí me ha rayado por lo de Romina Hack. Romina ponía, ¿no? Sí. Romina Hack. Y me cago como ah, Y luego cuando le he dado, ¿no? ya habéis visto que en siguiendo ¿no? sale esta otra cuenta que tiene 84.000. Pero sale un pancake y una abejita. Y me cago con cara de que Igual no tiene nada que ver. Pero estoy un poco paranoica, ya os lo dije. La bonquea. Le das muchas vueltas. Tú dejas que piensen que te molestan. De todos modos, no puedes hacer nada. No que sepan hacer nada. No lo sé, pero a mí me preocupa. Huervo, es que yo sé qué parte no tengo que importantes importancia, pero es que me, me, me paranoyo, Yo me paranoyo, ¿Sabes lo que digo? Yo me paranoyo, Yo me me, me me preocupa, me, me asusta, me da miedo, sin más, me da miedo. Lo vi cuando voy ya hace 15 minutos y yo. Ah. Entonces, mmm, Me da yuyu. Me da yuyu. No, no, no me no me gusta. ¿Qué te quiero decir? No, no me resulta cómodo. No sé. Entonces, eso. ¿Esta cuenta? Cuenta del fan de coreano, estudiante del universitario, chat, no sé qué, subs, no sé qué. Cuando consultas con el coreano, consulta sobre las cosas de idioma coreano, Estudio de trabajo, vía coreano o no sé qué. No idea. ¿Y esta cuenta que tendrá? Acá lo he bloqueado, no puedo verlo. Bueno. Así queda. Así queda. Pero pues eso. Rigodar. Fuerza suave. No sé, estoy... estoy paranoica, yo yo, yo lo reconozco. Ya te han robado todo por adelantado en su perfil. ¿Qué me te pico más? ¿Tú que no estabas? Oh, bueno, yo te hacía como que no estabas, en verdad. A ver, un moment un momento. A ver, estoy. Eh. ¿tú, ¿Tú qué no estabas? <laughs> yo pensaba que estabas. Bueno, que no estabas, así me explico. <laughs> uh -huh. Que estabas en luz y ya está. Tras el Urquecito. Un sigo en algún lugar del mundo. ¿Qué? Esta cuenta de un país que no conozco, que habla un idioma que no conozco, me ha bloqueado. Claro, pero ¿por qué me habla ¿Sabes? Digo, hey buddy. O sea. Hace hmm. igual que mi mamá y chi. El otro día le asustaron con un mensaje de Adobe, de otro chico que lo hackearon, y no aceptó que le picó el enlace. Y robaron su cuenta de Discord. Y fue asustado a mi mamá y chi diciéndole que tenía que desactivar no sé qué tantas cosas de Discord en su paranoia. Mira, a mí me pasó también lo mismo, lo mismo ¿eh? de lo del Adobe y demás, me pasó con Chinche, justamente con, con Chinche concretamente. Porque le hackearon la cuenta a Chinche y me habló. Me habló Chinche y claro, como justamente yo estaba preguntándoos a vosotros que, sobre el tema de. de qué usabais de, de voz. Eh, para hacer lo de la IA, que con qué tal emitía Sony y Vegas, eh, usábamos Adobe usamos el el gracias oracity. Stephanie de crepe por cinco Beat beats almost no beats oh Left, out. oh but I have all kisses in the world for you you haven't beats but I have a lot of kisses <laughs> Lo dicho, que como estaba hablando de la audacity y demás, um, consideraba que era cosa de. ¿Sabes? de, pues de eso, plan, para ayudarme, ¿no? también me mandaron los links. Y le cliqué y me puse a buscar y demás, y yo en plan, espérate, esto es todo raro. Y de repente, y de repente, me llega, eh, bueno, me llega, no, lo veo en Twitter, que dice, chinche, oye, me ha sacado la cuenta de disco y yo, F. Y le mandé una captura, y digo, oye, esta captura, digo, esto. Concretamente, ¿esto es tuyo? O sea, ¿a quién me abraste tú o a otra persona? No, no soy yo, digo F. Y después pues, te los links Y después, ¿por qué pico Digo, pues porque me has mandado tú. Y como fue justamente el stream anterior, habíamos hablado de esto, pues yo qué sé, yo, yo lo, lo uní. O sea, yo lo uní y dije, pues tiene sentido, yo qué sé. Me todos los me gusta, si ves que sospechoso bloquea. No me tengo que meter todos sus me gusta, la verdad, porque me es sus meter me gustas no sé es, no me gusta meterme los gustos de la gente no solo nunca los me gusta es como muy la privacidad no sé yo qué sé es como ver no sé el pc privado de alguien no algo así me, me resulta no sé no daros a mensajes en twitter si te quieren contactar que sea por discord y así vamos que se entran mm, pues también pero viendo por ejemplo que hackean también Discord, pues ya o sé sea, yo a mí no me ha tocado todavía Discord no, miento, sí que me ha sacado Discord. Sí, sí. Sí, sí. Ah, Tengo cuentas de Discord hackeadas. Que no puedo entrar ya. Eso sí es cierto. Pero no las he recuperado. así pues, pues, que bueno. He estado desde el comienzo. ¿Es en serio? Ay, pues te juro que pensaba que no estabas, Diego. Como estabas tan calladito, pensaba que te juro que no estabas. Perdóname. Perdóname, mi Diego. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Fallo mío. Fallo mío. Sé que, sé que te has pasado. Pero pensaba que era en plan... Lurk, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan lurk pero no sabía que estabas, sorry Creo que es lo mejor que yo pueda hacer Y no había enlaces que me manden ya, pero yo peco de eso De hecho, ese mismo día cuando os estuve lo de del tema de Chinche y de lo que pasó y demás de ese día Me eh, pasaste un link No, pasó un link Dices que no tienes que abrir enlaces Pum, pasó un link y yo le di click Pero claro, le di clic porque coño, es que la ha pasado por aquí Ah, no sé, no creo que sea algo malo, más bien de no, no sé. no Pues qué, qué más da, ¿no? ¿Tío? ¿Qué te pasa? ¿Tío? ¿Qué te pasa? Oh Dios mío, ¿cómo estaba la larva ahora mismo? En un segundo, no, no sé. O sea, se la han llevado, ¿vale? Se la han llevado. ¿Por qué? No lo sé, se la han llevado. Y justo, la, le van a dejar conmigo y se ha puesto a llorar porque no quiere quedarse conmigo. Y así como, bueno, pues nada. Adiós. Bueno, apende. Si quieren enviar el de, de algo que sea en público. Claro, pero es que si es en público, a mí me da miedo porque si es en público, imagínate que es un, un spyware o algo raro que otra vez, te voy a regañar igual que me lo van a todas horas. No abres enlaces a lo con preguntas y sospechas siempre, leen el enlace. Pero es que yo no, no, no me fijo. Pero, ¿por qué pides disculpas? Por no darme cuenta. O sea, tendría que haberme dado cuenta de que estabas. Pero, pensaba que estabas... No, ¿Sabes lo que digo? si me hubieses dado cuenta, pues, sabría que estabas aquí. Claro, tú estabas aquí tú calladito. Yo no me he dado cuenta, por eso. Como no me gusta tampoco dejarte excluido pues yo qué sé. Siento como que te, te echo vacío o algo, ¿sabes? Me siento mal. Pero no es aposta, ¿sabes? Y si Diego está desde el comienzo, es que no ha autorizado algunos de mis mensajes. Claro, ¿Ah, pero yo pensaba que había autorizado y que se había ido. sabes Algo le pasa a Diego, no, está muy distante, ya no nos quiere, ya no nos quiere, Diego no nos quiere. Nada, Diego está con en la cabeza, gente. Déjame tranquilo. Diego es un fantasma, lo ve todo, lo escucha todo, desde las sombras. <laughs> Igual que Fispan. Ten mucho cuidado, abeja. Lo digo en serio, porque ahora con el robo de credenciales y cookies te pueden hasta vaciar la cuenta del banco. Eso sí, no lo digo para asustarte, lo digo para que si te quites la costumbre de darle clic a todos los mensajes que te envían aprendas un poquito a generar esa costumbre de leer enlaces y de ver dónde van. Mmm. Ay, debería hacerlo, sí. Mira, pico de Robux. Robux, ¿qué es Robux? Robux gratis. VirusSuperobvio.com. Y me a dejé clic. No va a darle clic, pero sí que me tienta darle clic. O sea, me siento tentada. A ver, aunque ponga VirusSuperobvio.com, me da ganas de darle clic. qué te quiero decirte? O sea, de darle click hay mucha gente que te puede decir que ese es un bot o lo hackearon ya yeah, pero yo qué sé pero si tú no hiciste nada si yo no hablo qué culpa tienes tú es que sí que hablaste y dijiste algo pero yo qué sé es que viendo la hora pues Me hubiese metido más conversación me has preguntado qué qué tal todito qué has cenado no te me explico y en parte claro que es culpa mía, porque no te estoy dando a esta charla. Entonces, ¿sabes? ¡Vivox! ¡Vivox! que picora! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Madrid? ¡Oli Juan! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Todito? Adolorita, pero estoy nice. Ese corazón de pollito. ¡Lo deja, deja! Por disculparme, cuando algo me siento como que la he liado, pues pido perdón, pido disculpas. Y como sé que suelo liarla, pues pido disculpas. Eso sí, soy muy orgullosa, eh. Yo soy muy orgullosa. Si sí, de repente estamos jugando, que sé, algo, y yo siento que no la he liado yo, que la he liado tú, yo te lo digo, y te digo, la he liado, la he liado y tú me dices, no, la he liado tú, yo, pues, no. O sea, si yo siento que realmente yo la he liado, yo pido perdón. Se hace falta mil veces. Pero cuando siento que yo no la he liado, pues no, eh, yo no me disculpo, eh. No, 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 no. yo hay gente que no me disculpo. Claro, la gente que ve, que yo no me disculpo y me dicen, oye, eh, Eres esto muy, muy orgullosa, tú eres muy tarde. Y es como, pues no, yo, yo cuando, yo cuando cuando tengo que disculparme me disculpo. Y luego de, de verdad. Me disculpo de, de, de verdad, de corazón. Si no, no me disculpo, porque para qué, no. Pero efectivamente, cuando siento que no me tengo que disculpar, ah no. Ah, no, ah no, no, no. Eso sí que no. Yo eso que no me disculpo, no, no, no. Más cuando siento que yo no tengo culpa. Ay, no, no. Pero si siento culpa, pues caro. Disculpo. Ponle que son cajas de LOL y veas cómo me da que interesante A ver. Sí, laría En plan de. A ver, pues que que es un link vuestro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que la cosa es que su es link es vuestro. Entonces, yo que sé, pues tú confío. Aunque también os confieso desde lo que ha pasado en twitter con esa persona sí que es cierto que estoy un poco más desconfiada eh... ay me siento más mal de esto pero pido perdón <laughs> por eh, desconfiar de todos porque estoy desconfiando de todos eh, no es broma o sea, aquí no se estaba hablando ni dios y das? por qué? porque a pesar de que sigue sí cierto que me han dicho ya que a ver pícola que no no sé mm... ¿Cómo te digo? Si literalmente pongo yo, eh, yo qué sé, algo mío privado o algo hablo con alguien y ese alguien me dice algo, ¿sabes? Puedes confiar. ¿Qué pasa? Que esta persona dijo que sabía cosas. ¿Vale? Y yo me quedo como, ¿qué cosas sabes? Y yo no sé si puso aposta o no aposta. Eso no lo sé. Lo de que eres vato y le puso con mayúsculas vato claro yo no sé si estaba intentando despistar porque luego yo miré con focalizador miramos lo estuvimos revisando y estuvimos viendo que que esta persona es de España vale o pensamos que es de España tenía links a cosas de España en plan likes y cosas y retweets y hablaba de política y hablaba de tal tranquilo no no estoy pensando que eres tú <laughs> o sí no lo sé es que es que pienso, pues puede ser. Y luego digo, pues imposible. Yo qué sé, no sé lo que digo. Pero yo qué sé, es que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, puede ser nadie. O ¿Sabes? No lo sé. Por eso prefiero contároslo. Yo a su vez pienso que, no sé, que puede ser mucha gente. Y luego lo pienso bien y digo, pero ¿cómo va a ser? Es imposible. Es imposible. Pero luego lo pienso y digo, pero puede ser. No sé no lo sé no lo sé no sé quién es esa persona ni tengo no sé no, no tengo en mi mente a alguien que diga yo esta persona va a venir a hacer esto porque este no es fan por ¡Está en 2019 una sub este fan te crepe gifts de un subto juan 2019 por su sub uh, cómo se dice sub gifts por dios gifts No sé si te reinició la rata, yo juro que no. Igual hay un límite. No, no creo que haya un límite. No creo que haya límite. Pero lo dicho, eh, que eso, que tengo mucha desconfianza. Pero no es porque confíe en vosotros. Es que es raro explicar. O sea, a ver cómo os lo explico. No es que desconfíe. Es que, como ha pasado eso, siento que cualquiera puede ser la persona que ha hecho eso. Porque, claro, esta persona empezó insultándome. Y hace tiempo, no es cosa de ahora. ¿Vale? Luego yo, mientras hablaba con esa persona, vi que se había cambiado la ropa y digo, espérate, ¿te has cambiado la ropa? Y se había cambiado la ropa, todavía no se había cambiado la foto. Y luego fue que se ha cambiado la foto. Y, claro, en parte la idea de, oye, me vas a intentar suplantar la identidad fue cosa mía porque yo solo dije, digo, ¿qué pasa? ¿Me ¿Vas a intentar suplantar mi identidad? Solo dije tal cual. Y después de la pregunta fue ¿qué hizo lo de ¿qué hizo. Antes de eso solamente me insultaba y me hacía tonterías. Entonces, claro. Mmm, a mí no los, los insultos por un oído me entran y por me salen. Siempre me dan igual, así que es como va, la, lo que tú digas, ¿sabes? Pero. Ahora, la verdad, pues. Mmm, no sé. Defense has been invoked. ¿Qué? Sí, Costa, eres muy terca, orgullosa, lo decía bien. Sí, yo soy muy terca. Soy muy terca. Lo siento, soy muy terca, sí. Muy, muy terca. Más terca que una mula. A picada, ¿cómo estás? ¿Todo bien, toda tranquila, toda chile. ¿Estoy adolorida? Estoy. Pero estoy bien, realmente. O sea, no me pasa nada. Pero sí es que estoy un poco adolorida. Me, me han matado en el médico. Pero estoy bien, en verdad. O sea, realmente, aparte de eso, no me pasa nada hoy. Haces bien en desconfiar. Hay mucha falsedad aquí. Diego, ¿tú sabes algo? Si sabes algo, dímelo, porfa. ¿Tú sabes algo? Es que igual sabe algo y no me está contando. Y de ser así. Me desconfías, o si te quiero ¿Qué os pasado por ahí? No voy a dar clic a links. No le a dar clic a links. no me refiero, ya me voy a dar click. Aunque se vaya a Disco por el caso. Podríamos ser cualquiera de nosotros. No te fíes de nadie. ¿Pero quién va a ser? Solo lo que te quiero decir Es que podría ser O podría no ser Porque yo ya He explicado Que tengo esa desconfianza En privadito Y me han dicho Picola, no, no confíes O no desconfíes Y es como ¿Pero qué hago? ¿Desconfío o no confío? Yo Os lo digo de verdad De corazón Yo quiero confiar Pero mm... Es como que que tengo una espinita ahí que es como me, me da miedo. O Sandra no es el en lo que hizo, ¿vale? No es en sí que me suportase la identidad. No es en sí. Y no, no estoy diciendo ojo, ¿vale? No estoy diciendo esto para que esa persona diga oh, Vale, sí lo digo, soy yo, no hace falta. ¿Vale? Si lo quieres decir, dilo. Me vienes aunque sea privado, yo no voy a hacerte funa, yo no voy a hacer nada de eso. Vente y me pides disculpas y se acabó y, y, y ya está y no pasa nada. Así que a lo mucho te pregunto, oye, ¿por qué has hecho esto? Y ya está. O sea, yo no tengo nada en contra de nadie. ¿Vale? Pero ya digo, eh... no me da miedo en sí el hecho de que esa persona me esté insultando o me haya estado insultando. Porque ya, no, ya, ya está bloqueado, no me has vuelto a insultar, que conste. Pero no me da miedo el hecho de que esa persona me, me haya insultado, no me da miedo el hecho de que esa persona eh, mm, me intente suplantar identidad, que sí que me da un poco que okay, cosilla, pero no es no es en sí lo que me siento yo que me afecta. Me afecta el hecho de que puede ser alguien cercano y que esa persona cercana o que yo considero cercana me, me ha intentado de alguna forma hacer daño. No sé me explico. Porque de yo tener confianza y de repente que me hagan esto, me, me, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm, es lo que me, me, me afecta. Así que. Si esa persona está aquí, no me por privado. No pasa nada. Lo solucionamos, lo hablamos. Si es algo que no te gusta o que os de mí, dímelo. No pasa nada. Yo lo puedo comprender, yo lo entiendo. Yo no soy aquí, maravillosa perfecta. Yo soy una caca de vaca. ¿Vale? Así que, por favor, hable conmigo. Dime las cosas no por una cuenta aparte. Tú dime las cosas tal cual a mí a la cara. Y ya está, nosotros vamos bien. En serio. Me duele más pensar que es alguien que, en quien yo confío y que me está haciendo, me está intentando hacer daño, pero por la espalda. ¿Sabes lo que te quiero decir? No de cara, me no estoy por la espalda. ¿Sabes? Eso es lo que me afecta. Cuando podrá venirme a mí y decirme, mira, esto, esto, esto. Ya sabéis que yo no bloqueo por lo general, yo no bloqueo, yo no... Intento quedarme más con nadie. Yo ¿no? intento ser más mmm, tranquila posible y ya está. Yo soy la primera que intento solucionarlo. De hecho, en el chat yo intenté, a pesar de decirle, Oye, que te bloqueo, nunca le bloqueaba. Y le decía también, Vale, pero ¿yo qué te he hecho? Y claro, nunca me decía algo que lo que había hecho. Entonces, no lo entiendo. Si no lo entiendo, no puedo hacer nada yo al respecto. Si vosotros me decís. Eh, yo que sé, Piccola, no, o de esto, de ti esto, o odio de ti aquello, no me voy a tomar a mal, no te voy a bloquear, no te voy a hacer nada. Yo lo voy a entender, digo, vale, pero pues voy a intentar, yo que sé, cambiarlo y ya está. Algo tan negativo, tan malo, que hasta hago que alguien odie eso, yo lo cambio, jurado. Pero tengo que entenderlo. Si no lo entiendo, no puedo hacer cambios, Yo no puedo hacer cosas, yo no puedo intentarlo. Y realmente yo, de verdad, hago el mayor esfuerzo del mundo para entre comillas agradar a todo el mundo, ¿en serio? Porque mmm, yo te lo dije muchas veces. A mí me encantaría tener millones de amigos, de amigas y de amigues, ser buena con todo el mundo y que toda la gente sea buena conmigo. Yo no quiero nunca que la gente esté mal de mí, en plan, ay, es que Picola no me gusta, porque tal, Eso cosas a mí no me gusta Sé que es muy complicado. De hecho, yo hablé con Mana y Mana me dijo que eso era imposible. Y yo le dije, bueno, pues tú consideras que es imposible, yo no lo considero así. Yo creo que posible puede llegar a ser. No que sea literalmente de los billones de personas del mundo. Pero de una gran parte, pues sí. Yo creo que posible es. No se me explico. No sé. Mm. No sé. Pues, yo sabiendo cómo soy. Y que a mí me encantaría amistar con todo el mundo. Y que de repente, pues, mmm, haya alguien así, pues sí me afecta. Porque considero que es alguien. Y claro, que luego igual no. Igual es una persona completamente desconocida. ¿verdad? Yo qué sé. No es imposible que sean muchas gentes random. Ya eres youtuber chiquita promedio por tu media Es normal que tengas gaitas. No estás acostumbrada. A ver, pero es que, que me han insultado. No es la primera vez que me insultan. En Twitter también han a bastantes personas que me han llegado a insultar. Incluso gente que iban como de buenos conmigo y de repente pues, por la cara me han dicho, oye, una pregunta. Esto y esto y esto, ¿por qué? En plan, sobre mí. ¿Vale? Cosas sobre mí que les molestaba. Y, y yo en plan, pues lo explicaba. Y, y, y da un chill. Y ya está. No hice nombres, ¿vale? Porque esas personas, pues, saben que yo son y ya está. Ya está. Y gente que realmente me ha llegado a insultar fuerte y yo preguntarles vale y esto por qué o sea me han insultado gratuitamente, por qué y esta persona su respuesta que ha pasado dos veces con dos personas diferentes que nada que ver una con la otra además es un poco porque sí o sea, literalmente me han dicho que no les gusta mi personalidad no les gusta vale pues nada yo no puedo hacer nada y yo les he preguntado literalmente que vale que que eh, cómo era ¿Qué, ¿Qué ofrecen? No, ¿qué, ¿qué me dicen para... qué consejos me dan para cambiar eso? Nunca me han contestado. Ninguna de esas dos personas me han contestado. Ninguna de esas dos personas. Eran personas que al principio estuvieron en el canal. Eh, pues, se pasaban y compartían conmigo. Y hablaban muy de tanto en tanto, pero hablaban algo. Y de repente pues dejaron de seguirme. No sé si aquí, pero Puedo a intuir que sí, porque aquí no sé cómo verlo. Eh, pero sí que es verdad que me siguieron en Twitter, me dejaron de seguir. Eh, no me han bloqueado, no nada, pero sí que es verdad que me dejaron de seguir. Y me dijeron de eso. Pero una persona y la otra no tienen nada que ver entre esas dos, ¿eh? Más allá de que me conocían. Entonces, y me han llegado a decir que no les gustaba mi personalidad. Sin más. Mi personalidad les. No sé cómo era la palabra que me dijeron, pero como que les chirriaba, les chirraba, ¿no? no les gustaba y ya está. Bueno, y les dije, bueno, ¿qué, ¿qué ofreces para cambiar eso? ¿Cómo puedo cambiar eso? Claro, si tú me dices cómo lo cambio, pues yo puedo intentarlo ¿Sabes? Yo que sé. Pero claro, si tampoco me da soluciones, yo tampoco puedo hacerlas. Aunque me esfuerce. De sí, de es cosa de que te adaptes, porque créeme que la cantidad de comunidades y canales que hemos dado es normal. Pues yo no lo veo normal. La gente que dio por odiarlo, no, no, no sé, no, no me parece. Una cosa más, Piccola. Algo que me sorprendió. ¿Qué carajo lo de la luz de de Discord? anuncio. ¿De qué iba a ginecólogo? Ah, y lo de que estoy embarazada en el Espíritu Santo, pues porque me han dicho que si yo hubiera tenido hijos. Y es como, si, sí, ¿no? Me han basado en el Espíritu Santo. No me de Diego, y ahora ya no. A ver. Es que no es de fiarse, no fiarse. <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué tanto has tenido mi Diego? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay! cómo estás? ¿Qué tal, Todito? te supiera ya lo habrías quemado. Ah, bueno. Y claro, te lo habría contado. Ah, bueno. Es que por un momento me pareció como que tú sabías cosas. Y digo, cuéntamelas, por favor, cuéntamelas. Estás aprendiendo. Por cierto, el link es algo gracioso. ¡No me dale! ¡No me da links! Además, estoy por prohibir los links, eh, ojito. Se trata de aprender a tener límites de la confianza dependiendo de para hacer qué cosa, sin mencionar qué. Ninguno estamos exentos de que alguien se haga pasar por nosotros si no nos fijemos. O nos roben las claves de acceso para hacerle daño a otra persona. Es cosa de estar revisando cada cosa. Pero también es eh, con tranquilidad. Es simplemente actuar con precaución. Y listo. No es cosa para desconfiar de la gente. Simplemente cuidarse a uno mismo y ya. A ver, a mí me ha hackeado hasta el Steam. Eso fue cuando empecé. ¿Os acordáis? ¿Me hackearon el Steam? E hicieron compras ilegales, porque fue con mi tarjeta A... ¿El juego ¿cuál era? A Lost Ark, Y yo reclamé y me devolvieron el dinero y demás y todo bien Pero claro, en ese momento yo estaba paniqueada total Ahora estoy más tranquila, pero en ese momento os lo juro, estaba súper paniqueada Porque me habían robado la cuenta de Steam ¿Sabes? También me robaron la cuenta de Twitter Y ponían, no sé, links o... No, no eran links, eran fotos o eran las dos cosas, no me acuerdo de cosas de bitcoins y no sé qué. ¿Se acordáis? Bueno, a los que están en Porto todo se acordarán. Y eso fuera más que empezar. Entonces, lo bueno, recuperé todo y eso, pues luego me tocó borrarlo a mano. Pero bueno, lo de te sí que lo borré a mano. ¿Es a my mi sweetheart, es be a safe place like the tunnel deserves some super. ¿No es Mmm. Creo que es a safe place. But I don't know, I don't know really, because um, I see uh, a little jokes. It's jokes, okay? It's jokes. But it jokes, um, say silent. mm. But don't worry. I don't need a uh, support because I am so como Autosuficiente autosuficiente. Autosufficient. <laughs> <laughs> no sé si le estoy diciendo lo que quiero decirle exactamente. <laughs> Me estoy tengo cuenta de un juego de utilizado de mala forma, empezar a desconfiar de todos. ¿Cómo? Sí, explícale eso un poco. Yo vengo que me hago pip, ok. A ver, se soy orgullosa. Corazón de pollo sin saberlo. A de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un insecto tan mielero, aún siendo tan chiquito, se siente tan tiernito. ¿Qué cantas cantando, de acuerdo? A ver, cuando me estás cantando, la derrata de dos patas, si eso no, no me hace. Me tengo que ir contando más tarde si Pico a llegar, darle el link. No me dará el link. Los, por cierto, Ruf, hasta le quito. Las que de esos tiempos ya no, son, no solo insultan, ahora molestan con métodos más sofisticados. Hay algunos que saben hasta hacer bots y son creo de 12 y 13 años. Lo digo porque yo mismo he lidiado con estas gentes. Ojalá tuviera sus logs. Me da rabia que los borre. Para estar realmente que te des cuenta que es algo normal y que les pasa a todos, pero eh, solo te puedo contar desde mi experiencia. Creo de 12 o 13 años que hacer esas cosas, pero si no se hace el anillo No sé. Si llegas a cambiar eso que les molestaba, pero luego al cambiarlo a otros no les gusta ese nuevo cambio y termina como los primeros, pues intentaré cambiar de forma que les gusta a todos. Lo digo en serio. Lo digo en serio. ¿Es algo malo? Sí, lo sé, pero. Es que me da en la cabeza una cosa: nadie es una monedita de oro. Es como te dijo tu amiga de comentas, no puedes, es un dicho muy famoso y muy cierto, hay gente que odia por odiar y el mundo al que vivimos está lleno de gente que disfruta de la locura y, destru y destruye a los demás. Pues no me parece bien. No tengo más que decir, no me parece bien eso. Se trata de cambiar, de, de cambiar nada. La verdad no puede estarle dando el gusto a la gente para agradarle Es de que darse cuenta que la gente que la quiere y la aprecia, lo hace porque la quieren, tal cual como es. Si empieza a cambiar cosas por darle gusto a los demás... Estaría cometiendo un error fatal por dejarse manipular y moldear la visión de otras personas. Tiene que decidir ella. Claro, pero es que. Si fuese como. ¿Cómo te digo? Imagínate que dices, mira, no me gusta. Yo qué sé. Mm... No me gusta lo que sea. No sé. Imaginaos lo que vosotros quedáis ¿vale? No me gusta esto. Y vos decís, yo puedo intentar cambiar eso. Claro, soy yo misma porque sigo siendo yo. Pero si cambio eso. Mm, estoy también agradándote a ti Que no te gusta eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces No me vas a odiar Porque no voy a tener esa cosa que odias ¿Me explico? O sea mm, Es que es raro de explicar O sea, si hay algo que Tú odias y detestas Obviamente no me dices Ay, esto no me gusta tu pelo Y dices cosas así muy banales Pero si hay algo que realmente detestas Odias con todo tu corazón, que dices, es que yo esto con esto no puedo. Y tú me lo dices, hablas conmigo. Eh, yo con eso, pues yo puedo intentar cambiar eso. No digo eh, un giro de 360 grados, pero sí por lo menos hacer que no te pueda, que no me odies por ello. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sea algo que diga yo, ostras, pero pues yo esta no, no lo veía tan, tan. Y ahora tú me estás odiando por esto. Y claro, ya ahora ¿cómo, cómo lo cambio? Pues tengo que intentarlo, tengo que intentar yo también mejorar. No sé, yo veo más como que un cambio, como mejorar también para que a esa persona no le desagrade. Para que no me odien, básicamente. No sé, me explico, para pues hacer una tontería, pero entonces en sí. ¿Sabes lo que digo? No sé. Pues claro, tú no me odias. O sea, a ver, que sí, que tú me puedes querer mucho por X cosas. Pero si hay una cosa que detestas, si yo quito esa cosa que tanto detestas, mejor, ¿no? Ojo, hablo de mí, ¿eh? De mí concretamente No significa que digas Y con la otra gente, ¿qué? La otra gente a mí no me molesta, nunca Porque no me veo que me digan no, oh, bueno, y si alguien... Tal No sé qué decirte ¡Claro! Tú, por ejemplo Hay algo que odias de mí But que a safe place, picola But... Really? Jo yo, how do you say see, no, how do you say it? You've seen I don't know. If you see the the season chat, but um, usually the the chat is 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 savage, is savage. Mm -hmm. Just listening to listen to silly voice, I really mean, don't understand much of it. Okay oh, linda es. It's one of the best things of the day, so thank you for being here. Thank... Oh me voy a poner blandita y no quiero. I'm I'm squishy, and I don't I don't know. I'm squeezy. I'm uh, I'm here I look at this. Ah this No sé no, no, cómo decirlo Te voy a poner un ejemplo muy claro A ti por ejemplo no te gusta la IA Ni lo que conlleva todo eso por detrás Lo hemos hasta debatido hasta en Twitter Y te consta Y tenemos diferencias muy marcadas Pero yo te estoy pidiendo que cambies Ni te odio ni te desprecio porque tengas una perspectiva diferente Seguimos siendo amigos No me desagradas ni nada Te aprecio por quién eres No porque lo que te gusta te deje de gustar Ay. No quiero hablar de esto ¿sí? Por favor, otra cosa, por favor. Ya está. No quiero hablar de eso, gente. No quiero hablar de eso. Vamos a cambiar de tema, papá. Este es un Que no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Me pongo blanda, gente. Me pongo blanda. Muy blandita Vamos a hablar de comida, porfa ¿Qué pasó? No ha nada No ha nada El de Kokoro No voy a leer No voy a leer ese chat No sé qué... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué habéis comido el día de hoy? ¿Qué habéis comido el día de hoy? has comido rico? ¿Habéis comido desayunado? ¿Qué he comido? ¿Qué he comido hoy? ¿He comido? ¿Qué he comido hoy? ¿Qué he comido hoy? se he, ¿Sí he comido, sí ¿Qué he comido? No me acuerdo ah. no sé qué he comido no me has sentido mal no me has hecho sentir mal cuervo es que estoy blandita una cosa y otra me pongo me pongo blandita sorry no no es no, no me has hecho mal veo cosas bonitas y me pongo blanda no me hay. Pues lo que decís uno y decís otro, pues yo qué sé, me, me, me pongo blanda, perdón. Perdón. No sé qué pasa, pero quiero mucho, mi toxic. Nah, sin más. Que... Eh, yo estoy boba. Y yo sé que a veces no pensas cosas como tengo que pensarlas. ¿Sos blandita y dianita? No, blandita no. Blandita no es para comerte, yo que sé, un pie, una mano mía, bueno, te ves que descargar los blanditos así, porque si no, pues, ¿sabes? Pero no, blandita no. ¿Ves? En sentido de blandita? en sentido... ¿This? No. En ese sentido, no. No, porfa. Ahí, 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 ahí sé que no. Te lo he explicado muchas veces. Te pongo ese plan, al principio y dices, oh, qué bonito, no, qué bonito no, porque luego a Picuera le llegan pensamientos chungos. A la cabeza, yo sí que no. Ay. Ay, un segundito. Estoy. Ay, que está voy de corazón, con toda razón. El me ha aunque no corresponda, yo estoy de tu lado. ¡Qué No me refiero a esas cosas. lindo eres. No ha sé nada, pero bueno, no me acuerdo qué comí. De hecho, creo que me iba a comer. Yo sé sí he comido hoy, pero no me acuerdo qué he comido. No me acuerdo. Gente, estoy blandita, estoy con dolores. Ay. ¿Con café? ¿Cuenta con desayuno? Sí, cuenta con desayuno. De hecho, un buen desayuno, de hecho. Bastante bueno. Ay... Na gente, estoy, estoy blanda, o sea, estoy, estoy, me, me ha calado mucho. Perdón. a un café? ¿Todo el mundo desayuna café? Todo esto Nadie desayuna chocolate con leche No, o con galletas, yo que sé ¿Ha clicado ya? No, no, no ha clicado No voy a clicar en el link Que no No voy a clicar en el link Que no, no voy a clicar en ningún link Ninguno, donde una racha larga Por un Discord, venga va, si lo no puedes en Discord igual sí que lo veo ¿Pero qué es lo que has mandado? Claro, es que hay otra cosa Porque igual es algo que no... yo qué sé No hay finanzas, te das por contar ¿Cuál es ese dicho? Que cali que no No me chopas la cara Enlaces maliciosos, enlaces buenos. ¿Se puede ¿Cómo se diferencia eso? Pero, Cris, es que. No es sobre el tema de estar o no estar a mi lado, ¿sabes lo que digo? No es lo que estábamos hablando en sí. ¡Yo no! De hecho, se ha ido el chat ya por ahí. A ver, mándalo por, por... Madre mía, lo que habláis. ¿Pueden? O sea, no se aprecia en la imagen, pero había robado un trocito de pan y se había comido y yo se lo iba a quitar y me estaba mirando con cara de No, por favor, no me lo quites. Porque sabe que cuando roba cosas, roba comida, yo se lo quito. O sea, yo le puedo dar comida, pero cuando hace eso se lo quito. Ay, miuritos. ¿Cómo estaba la pequeña Nila? Pues no lo sé, porque hoy estaba. O sea, a ver, estaba bien. Pero. Han venido, se la han llevado, la han vuelto a traer. Y cuando la han vuelto a traer no quería estar conmigo. Raro es, porque siempre quería estar conmigo. Y se la han vuelto a llevar. No sé. A conocer que se haya ido a comer, puede ser que se haya ido a comer. No sé. Es raro. Por la hora. ¿Queréis hacer un lolcito conmigo? Una, una sola partida Una única partida El día de hoy ¿Queréis? Ya, para flamear para un poquito Hago una, ¿eh? Una, solo una y y, 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 ya está Bueno, no sé Pero lo que me digáis ¿Queréis lolcito o no queréis lolcito? Hay que jugar conmigo al lol Para no jugar yo solita no bueno o sí no ah, pues no queréis loan. vamos a ver videitos De <laughs> no juego no, lo no, no, recuérdalo sí lo sé Digo que caso cerrado es que caso cerrado casi todos los temas son cochinos y la verdad es que temas cochinos siempre habla de que casi todos los que hemos visto de él son cosas Oh, espera, hay, hay un programa que me, me dijeron. No sé escribir. Este era. Esto era. Me dijeron que buscase de estos. Exponiendo infieles barabún. Y yo me pregunté qué es eso. Me dijeron tú míralo, míralo en, en stream y no me acordaba. Esto era lo que estaba buscando. Cosas que os dije. Tengo algo que me dijeron. De que lo viese en stream. Y era esto. No tengo ni idea de qué es. Exponiendo infieles, balabun. Y yo, ¿qué narices es eso? Te queda la demás de arritre, te queda el Pero yo no quiero cosas 6 La Esa cosa. ¿Dudo qué es? Me dijeron que, o sea, exponiendo infieles, balabun. Y ya está. Y yo, madre, ¿pero qué es? Y ya está. Y ahí, ahí queda la cosa. Mira un capítulo. Vamos a ver uno. ¿Pero qué ponemos? Claro, Exponiendo Infieles. Es que el nombre lo indica, ¿no? Exponiendo Infieles. Pero claro. El episodio más enfermo de la historia. Arruino salva vidas. La tóxica me ataca. El también sí lo importó, la razón más tóxica, pero... ¿Estas son las cosas que me recomendáis? ¿En serio? Los esta... estafadores de Badabun también muertos Oh, te aviso que no son reales, son casos fabricados con las cosas del infierno El que será primero, vale No lo sé, es como del caso de que me decíais Espera, espera, que se me ha ido ¿Lo escucháis bien? <laughs> Esto ya es raro 7 años ¡Ay ¡Oh, no, 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 no! ¡20! ¿No habías a ese canal? No lo sé, no lo conozco. Oh, wey, 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 wey. Para, de aquí sale lo de, oye amiga, eh, date cuenta, y lo de, oye amigos, ustedes son pareja. ¿Es de esto? ¿Es de esto que sale? ¿Es de esto? Exacto. <laughs> Te lo acabo de decir, eso? Y venga como... Espera, 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 espera. ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Porque es que yo literalmente me conozco lo de. Eh, Hola amigo, ustedes son pareja. Y lo de. Date cuenta, amiga, date cuenta. <laughs> ¡La grieta del veneno! ¿Qué es la grieta del veneno? Buscamos la grieta del veneno. ¿También es de aquí de Badabur o es de otra cosa? Es otra cosa aparte. Espera, ¿La queta del veneno? ¿A del LOL? <laughs> ¿Perdón? Es que, es que, es que jugar conmigo al LOL. Y como nadie me había dicho nada, pues pensaba que nadie no quería jugar. Oh Dios, espérate. Espérate, que me he perdido. ¿Qué está pasando? ¿Sí si o no, qué? ¿Qué? O sea, ¿esto es legal? ¿Le puede revisar su móvil? O sea, ¿el celular? ¿Puede? Este programa hay diversas... Divertidas, pero otras cosas que dan pena ajena Nadie quiere ver jugar LOL, mi corazón, no, yo juego contigo Sí, pero como hay veces que dicen como tal que sí, que quiero jugar LOL, pues, pues yo pues yo qué sé Pero tú tampoco me habías dicho nada, entonces digo, pues vamos a ver vídeos Lo que fácil es lo que queda de directo oh. <laughs> Pero tú quieres jugar con LOL conmigo? ¿O quieres solo jugar por jugar? Porque igual no te apetece jugar al LOL. Si no te apetece jugar al LOL, tampoco te voy a obligar. El LOL ¿no? se puede jugar solo o en pareja. No? <laughs> me da igual. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Qué te ocurre? Llegó a la gente. <laughs> la gente le va a matar LOL. Pues eso. ¡Ay! Está distante, Diego. Está distante, Diego. Loli pareja son términos incompatibles. La, la verdad que sí. Hubo declaraciones de los de actores que afirmaban con pruebas que era fabricado. Pero qué buenos actores, ¿no? ¿Si son actores de verdad. ¿Cómo no tenido que convencer a de jugar el lo que cada vez es sensible? No hace falta que me convenzas, ¿eh? No hace falta que me convenzas O sea, no, 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 no digo que quemele que sí, ¿eh? Pues este capítulo de acto se la rifó Es que yo, yo no lo veo tan... tan actuado esto, ¿eh? Parece muy real No sé No sé ¿La, la acabo de pegar? Suelta, ve, no lo he agarrado. ¿Qué estamos viendo? Que hay ruleta y ruleta no estará ahí. Pero la ruleta siempre marca el lol. Bueno, cuando lo marca, o sea, digo. O no, cuando lo marca cuervo. De actores tengo el acaba de que al final no les pagaban lo que les debían pero todos son de actores todos ha Todo actuado es que yo lo veo demasiado real como para ser actuado ¿no es lo que digo como caso cerrado pero bueno ¿Me hmm. aseguras que Casa de Raba también es, es, es actuado? Es que tú no lo sé. Yo no tengo mis dudas. Y toda esa gente de fondo también son actores. No sé. Los de cada son todos unos mentirosos. No lo sé, pero yo me no veo bien actuado. Son demasiado buenos actores. Porque esto, todo... wow. Se puede notar la espontaneidad. No sé. No sé. Y de comenzar comenzó, no ha actuado, pero después... Bueno, Hay capítulos de los inicios, o sea, lo que no se ha actuado. Pero todavía no. ¿Por qué dicen eso? Oye, ¿quién borra sus conversaciones? ¿Y por qué se borrarían? O ¿Sonas peligrosa? ¿Pero ¿Por qué es peligrosa esa Uy, Dios mío, que están pegados de verdad. Ah, casi todos los pasados. Hay una de ellas y es raro notar que todos en las que todos en la sala estén enterados de la conversación así. Son Muchísimas no todas decimos en lugares públicos. Cada pero a si ves las cámaras y todo buscado pues, que te acercas. ¿Sabes lo que digo? Yo me acercaría. Yo borré mis corredores, no pensé que fuera malo. No es que sea malo, pero el que algo esconde, pues... vamos <laughs> Estamos viendo cosas, cosas raras <laughs> ¿Cómo están? ¿Qué tal está todito? Ay, gracias Dios, estoy haciendo yo, perdón A ver El más rápido del oeste. Con ese tropical nos invaden. ¡Ven cosas raras! ¡Vamos, cosas raras! ¿Cómo estáis con tu vida haciendo? ¿Qué tal todito? Pues seguridad, más que nada, por pues si te roban el teléfono. Y como vimos una lugar donde la gente extorsiona para sacar dinero. Tengo a todos los eliminados. Mm. Estamos en el del ring. Oh. Maravilla de juego. Estamos viendo. Exponiendo infieles. Primer programa. Ah no, primer programa no. Programa 50. Bueno, papi es primer programa, igualmente. Balabun no nada sentimientos, el 3 es un buen número, el 3 es un buen número, se supone que es el número de la suerte, pero a mí no me gusta porque es impar. Esto es el bueno. ¿Por qué? Pero pero

Es un niño, aunque yo no hubiera dicho nada, con solo que salga eso de su boca le digo: Ah, es un niño, por qué no sabía que estaba haciendo con una anciana y me voy. Es que es todo muy. ¿Sabes? Que es un niño, pues si es un niño, por, por qué andas con un niño, ¿sabes? Con esa cara de uy, Dios mío.

Respeto cien por pero esa persona no quiere ser su móvil, ¿no? no sé. Es como en, en, entre estos es mucho más chismorreo, ¿no? Que que otro. Ahora más canal, que tontería ya yo lo sé.

Luego ella hacía dramas porque el otro día una maestra decía ay pues eso no te puedo acompañar le ponía un corazoncito roto y estaba oh, no ¡Ay, que me ha puesto un Dios mío! Es mucho drama sí. Eso no es verdad, somos muy dejados de la mayoría, pero no es sagrado, bueno. Bueno, uno se sorprendería, eh, de lo que hay en conversaciones privadas, eh. Hmm. <laughs> la doctora prob entre <laughs> <laughs> Sí. <risa> no compa, entonces sabemos tan que tenemos que esconder los tapos si alguien lo ve, pero si soy amigo no pasa nada. Oh, Dios mío. Ay, cuat. Oh. Oye, seguro que te has actuado. Oye, esto no parece actuado, eh. Estoy muy... En ¿What? No parece actuado esto, eh. Esto no parece para actuado. Estoy seguro que esto está actuado, estoy seguro. <laughs> no, no, nunca nunca en streams, pero nosotros en Discord. <laughs> bueno... <Estoy pintado. risa> ¡Son los A mí esto no me parece esto actuado, ¿eh? Guay. ¿Se ha quedado mal cuerpo? actuado con todas las cosas que hicieron su staff por detrás de todo el amor. No me creo nada de ellos. No lo sé qué habrá pasado ahí, la verdad. Pero es que Que alguien abofetea a alguien de tal manera tan fuerte y otra persona de, de, del dolor, del sufrimiento, vaya y se pegue golpes y todo a esa manera. No parece actuado, eh. No parece para nada actuado. No sé. Estoy muy, muy en shock por eso. Los primeros se han ha agarrado de los pelos. Bueno, le ha agarrado a la mujer al hombre del pelo. El ha futeada también. ¿A qué se ha afuteado? Y también... Es que... ¿Sería inversión? ¿Tú estás seguro que eso es...? No sé... Pero después ha sus golpes. Ahí está la cosa. Es que... No sé. Yo veo que... No, no parece a una actuación eso, ¿eh? Puedo fingir un mejor ataque de flagelación que eso Actuado Solo no he con los dobles de las películas Pero un doble de la película, Pero es que aquí hay mucha gente Esto no es O claro, sea, los dobles de las películas Hacen cosas así Pero obviamente eso es escenario, ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero esta, esta gente lo ha hecho Lo ha hecho Tal cual, o se lo ha hecho genuinamente, de verdad. O sea, se ha hecho daño a tal cual. Creo que eso lo más actuado, hace eso. No duelen tanto, ¿cómo que no. se ha un golpe contra un no sé qué cosa era de eso, creo que era el teléfono y un... le ha pegado un puñetazo y le ha pegado una bofetada y ¡pa! No duele, eh. Me acabo. Le van a ganar bastante dinero tener un equipo de decenas de personas. Ah, pero que allá detrás no quiere decir que esta gente concreta sean actores, ¿sabes? No sé Se es que registraron como empresa Hombre, pero eso que tiene que ver Claro, la marca de Badabun está registrada, claro que se tienen que registrar como empresa entonces Los cámaras, maquilladores. No va gustaría contratar actores. No sé. Pero ya digo, deberían ser actores exageradamente buenos. más puedes poner los infieles. Hmm. Un video de esas cosas a pocos días es la única forma con historias inventales de actores. No tienes ni más que actuar simplemente se vuelve loco y listo. Pero ¿cómo te vas a ver loco? Es imposible. A ver, se está pasando esta loca, Yo todavía sí, pero... ¿Cómo hace eso? Dice que ha visto una foto y es de tal, pero ¿cómo ha visto una foto de alguien y sabe de quién es ese alguien? Ah, ¿Cómo, cómo se hace eso? No recuerdo, la serie aquella donde contactaban a gente que iban a comer solamente, hacían cosas sacadas por dinero, diciéndoles por un ¿no? Y Invisible frente de sus familias su o pareja, sin que la se diera cuenta de que estaba en un programa de televisión. No sé qué programa, ¿sí ¿estás de acuerdo? ¿Qué es cosa? Los a se sacan después de infierno y vistas y no, se ponen hasta arriba. A la gente le gusta mucho el chisme, ¿eh? Desgraciada Que incómodo es de ver esto, qué incómodo, ya hemos con temas que no, que no, ay

Empezó no Llegan justo cuando nos vamos Exacto, casi, casi No me asusté nada, pero casi, casi Cuando acabemos el capítulo nos vamos ¿Pero cuál es el programa ese del restaurante? Es un programa local, mm, oh. era más lo dos que nosotros. Comiendo, ah, no, sí, más, está metiendo las dos en la boca. cuando nacidos, salidas, pobres y enfermos. Oye, esto es sí el que está feo, eh. A ver. que también te digo, es que lo de los actores, es que me, me extraña ¿eh? que no sean actores <laughs> respeto a ese soldado caído es que, es que es todo muy ¿Cuántos cosas? Pues eso se ha sonado muy fuerte en aquellos tiempos. ¿Son speedruns? ¿Speedruns de qué? Claro, es que si tienen cosas en el móvil, ¿por qué, ¿Por qué no nos dan? ¿Sabes lo que te quiero decir? Me hicieron la drede para ser atrapados, para ganar algo de notoriedad písima, <laughs> ¿en serio? <risa> 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 ¡Pero si sí se lo refusa, <risa> 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 Es el tiempos, <laughs> el contador <laughs> Creo que el muchacho se la para ser un actor Porque con parte con una de esas cosas, le, le sí duele Hablo de él, Sophie eso sí que duele. Yo nunca me he golpeado con esas cosas, pero. Hmm. Acaba el novio, pero no, no hay nada, ¿eh? Dice, dice... ¡Dice! No estoy me quedé la mano. Pues por eso digo que no, no sé si todos han actuado, ¿eh? ¿sí? Algunos de está sí, pero no sé si todos. Los masoquistas de lo que hace haciendo años sin más, ¿no? Pero a ese punto. ¿No? ¿No? Más bien es por el hecho de que muchos mexicanos estamos medio pendejos. Y por una cantidad de nos hacemos pendejadas, incluido yo. A ver, a ver. ¿A cuánto equivalen mil pesos? Cincuenta dólares actuales, ya los quisiera yo, cincuenta dólares, a los de antes o de ahora. No sé de antes, ¿no? Porque esto es de hace tiempo Esto es de hace... 5 años 75 Romper una relación por 75 dólares O por 50 dólares Guau, wow, ¿no? Como a 21 pesos, un dólar. Para sacar los cálculos, complicado, ¿no? Le pagaron más que eso. Por favor, si ¿no? <laughs> En plan, por cada golpe que te des, Te pagamos tanto, ¿no? Claro, ¿No? se llevó el golpe de la mujer. Se pegó un golpe en la mano y se pegó el golpe aparte extra. En plan de, espérate, que voy a sacar más extra. Cuanto más son, mejor. <laughs> Oye, pero, pero lo veo viable, ¿eh? Hay gente que vive de eso. Ostras, pero lo veo muy feo, eso. de cámara yo opino lo mismo yo no lo sé pero ahora pero como más creíble, sabes lo que dice en plan mientras más son pues más, más dinero se gana pero como hace un el capítulo que aquí por ejemplo dice que es dos mejores buen punto pero ahora si lo veo un poco fa no eso Eso es guapo, ¿no sabes que hay gente que banea a otros en la vida real por dinero? Que banea gente en la vida real por dinero. O sea, les en la vida, dices, ¿no? Pero, ¿eso es de verdad? O sea, ¿Es una cosa de las películas? Sí, 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 pero yo solo sé, en las pelis. Pero en la vida real no creo que se haga eso. En las pelis sí, pero en las películas.

¿Qué, te ¿Qué dices? ¿Pero es en serio? Pero en mi caso le hacen hombre, porque ya he dicho que quería que le revisasen entonces ya. 굽차. <laughs> Ahora me o hace gracia que ahora le están mandando la palabra, pero hace un rato la ha dicho completamente y no han debido que ¿qué se esperaba entonces? En eso, aunque no dan para que no parezca él Pues claro que sí que sabías que estaba No sabías que estaba con... ¿Cómo estaba? Con Larry Gameplays Los ojos pues, de tiempo de tícora. Pero si nos, nos vamos ahora ya, porque creo que ya terminaba ¿Veis? Se acaba Mire hasta cenar Ayer hay un caso donde mataron a alguien en un gimnasio. ¿Qué? A un trabajador de subway. Que nomás le dijo que se ponga en la fila. Pero se enojó y lo golpeó. Lo metieron a la cárcel. Pero salió bajo fianza. Pues resulta que ayer o antes de ayer lo mataron. Yo no dudo que pudo ser alguien que pagó para que lo eliminaran. Le subo todos los datos en internet. ¿What? O sea, ¿estas cosas pasan de verdad? Y puede pasar en cualquier lado. A mí me asusta eso, ¿eh? No le concentré en el programa para que me publique el vídeo, caro. de eso, ya que su imagen, pues eso siento que no tiene lógica. Ya, es que no, ya digo, no, no tiene lógica eso. el directo y Esa persona hizo Ray. Y así que hizo Ray. Y me desperté con mi móvil al 20% por batería y yo <laughs> y no, tanto. Lo siento. Algún día voy a, voy a hacer... A hacer directo sin hacer raid. En cualquier lado. Pues eso me asusta, las cosas como Me asusta bastante. Ya a esas cosas me dan miedo en general. De cosas de esas cosas, todo eso, todo esos mundillo oscuro chungo me, 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 me causa un poco... no, no me gusta. Pero uff. Debería estar de en el cuerpo, por Dios. Que soy una cobarde, por favor. Pues ahora sí, nos vamos. Me voy a hacer algo pa. ñam ñam. Tengo, tengo hambrita, no mucha, pero tengo algo de hambrilla. Eh, nos vemos mañanita. Mañana intentaré a ver si puedo hacer directo más prontito, porque hoy tenía tiempito. Últimamente estoy haciendo las cacerías de la de toda la colmena más rápido, no sé. Me estoy moviendo experta o algo, no sé. Así que, le he dicho. De mañana que cerrado. Venga, vamos, mañana que estoy cerrado. Me, me, estoy, me estoy librando de lo del karaoke. Ahora sí. Imagínate que me despierto en un canal de alguien random. Bueno, pues ahora, después de la raid, que te den los puntitos. Eh, después de haber conseguido los puntitos, a mimir. Un besito en el potito. Que quiero mochito. ¡Ya subís con muchas abejitas! ¡Chao!